¿Qué tal? Muy buen día. Aquí estamos. Jornada de día viernes en la Villa Olímpica para comenzar esta primera transmisión de la reserva de Vélez Sarsfield, que se va a estar midiendo a partir de las 10 de la mañana frente a Independiente. Lo decíamos, la locación en la Villa Olímpica. Se viene una nueva jornada del torneo de reserva y aquí estamos para llevarte todo lo que suceda, todo lo que acontezca con el equipo de Julio Bacari en una jornada de sol inmejorable en este día viernes. Después del frío de ayer, del jueves, hoy está un poco más templada la situación, pero aquí estamos para arrancar en esta transmisión de fútbol, de Juega Vélez, modo reserva para toda la plataforma online del Club Atlético Vélez Sarsfield. En el día del natalicio número 40 del comentarista de esta transmisión oficial, los saludo, le doy la bienvenida a mi compañero, a mi amigo Diego Guitián. ¿Cómo le va, Diego, querido? Muy, pero muy buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Martino? Muy, pero muy buenos días. Muchísimas gracias por su saludo, la verdad. ¿Qué se siente los 40? En un mes me va a contar usted. Bueno, pero feliz, por eso contento. Le pregunto ahora. Feliz, contento, 40 años ya veterano, peinando canas en la barba también. Y con la tranquilidad de saber que estamos cerca de lo que amamos, que es ver crecer el futuro. Los pibes, en este caso, transmisión histórica, Martino. Primera vez que se transmite por los canales oficiales de Vélez Sarsfield, un encuentro de reserva. Lo Así cual es un lindo motivo para celebrarlo. Y hoy, después de que mucha gente lo ha pedido, vamos a estar llevando en directo desde la Villa Olímpica las acciones de un partido interesantísimo. Fecha 6 del torneo de reserva. Recordemos, mismo formato que la Copa de la Liga de primera, zona 2, el puntero Independiente con 13 unidades, visita el Fortín, que se encuentra octavo con 5 puntos. Así que atractivo duelo ante un conjunto que viene invicto, como es el equipo de Avellaneda, el conjunto de Bacari, con necesidad de ganar, teniendo en cuenta que viene jugando bien, pero no se le están dando los resultados. Cuando quiera, tenemos formaciones y toda la estadística a disposición de la gente. Muy bien, ya vamos a estar repasando alineaciones, ya vamos a estar empezando a conocer un poco lo que va a ser este encuentro entre Vélez Independiente, entre las reservas de Vélez e Independiente, el Fortín y el Rojo. Comentame novedades respecto del equipo de Bacari para lo que será el encuentro que en minutos nomás estaremos presenciando y viviendo a través de Juega Vélez, versión reserva. Ya quedó, ¿no? Juega Vélez, versión reserva. Así estamos. Contame un poco del equipo de Bacari, Diego. Sí, señor, que viene de igualar 2-2 en Córdoba la semana pasada ante Talleres. Un cambio respecto a ese once inicial que comenzó jugando en la boutique del barrio Jardín. El ingreso de Matías Borgoño en el arco en lugar de Facundo Perrone. Después, los otros 10 futbolistas, los mismos que estuvieron hace una semana. Un Vélez que, hasta el momento, como te decía, con 5 puntos marcha en el torneo, producto de una victoria, la primera jornada ante Newell's, 2 derrotas en la segunda fecha con Sarmiento y en la cuarta, ante Boca Juniors, y en este caso 2 empates ante Argentinos Juniors, 1-1, y el mencionado frente a Talleres de Córdoba, 2-2 la semana pasada. Te decía recién, Carlos, un equipo que quizás tiene menos puntos de los que merece, producto de su buen rendimiento, un equipo con la fiel idea de Julio Bacari, el entrenador que llegó este año, ex ayudante de campo de Gabriel Ainze, ser ofensivos, presionar en campo rival, pero todavía no se le está abriendo el arco. Y después de hacer varios buenos partidos, pagó sobre todo el primer encuentro frente a Newell's, claro, aquí en la Villa Olímpica, donde mostró una muy buena superioridad sobre el equipo rosarino. Sí, señor, aquel día fue 3-0, ganó Vélez, 2 goles de Mateo Pellegrino, que hoy será titular, y el restante de Lenin Lobato, que también estará desde el arranque. Luego vino la derrota ante Sarmiento en Junín, gol de Tomás Cábanas, el empate con Argentinos Juniors, gol del debutante en la red, el Toto Santiago Castro, luego derrota ante Boca aquí mismo 0-2, y finalmente, como decíamos recién, la igualdad 2-2 ante Talleres, con las conquistas de Mateo Pellegrino y Federico Versace. Muy bien, muchos se preguntan, usted dijo, cambia Borgoño por Perrone, pero el resto del equipo es el mismo. Digo, muchos se preguntan porque se ha anunciado que estaba en la lista Santiago Cáceres. ¿Qué pasará con Santi hoy? Como dijo Pellegrino ayer, va a jugar 45 minutos. El tema es que la parte del truco no avisó en qué mitad. Tiempo, claro. Exactamente. Normalmente cuando un jugador vuelve o de una lesión o en un plan de recuperación como está Santiago, suele iniciar los partidos. En este caso estará en el banco de los suplentes, así que seguramente en la segunda mitad, en el segundo tiempo, Santi Cáceres va a profundizar este plan de puesta a punto que tiene desde que retornó al Fortín hace poco más de un mes. Un partido importante, ayer hablé con él, estaba con muchas ganas, quiere volver a jugar y bueno, el primer paso será seguramente en el segundo tiempo hoy ante Independiente en reserva. Sin duda, los jugadores necesitan rodaje, necesitan sumar minutos y esta oportunidad que se le presenta a Santiago Cáceres de
primero, más que nada, ponerse la camiseta de Vélez Sarsfield nuevamente y otra vez estar en contacto con el balón en el campo de juego. Vos habías hablado con él en una muy bonita nota que salió hace tiempito en el sitio oficial. Te decía las ganas, pero también la necesidad imperiosa de cumplir con este plan para estar físicamente como él quiere. Así es, muy bien. Va ingresando ya Bakary al banco de los suplentes. Lo tenemos debajo, sí, señor, de donde estamos en esta cabina de transmisión, en esta transmisión oficial de Vélez Sarsfield. Juega Vélez, versión reserva, por todos los medios, ¿eh? Con los planos que va tirando Lucas Chozas, aquí también está Joaquín, para acompañarnos en esta transmisión de día viernes por la mañana, temprano, ¿eh? Me imagino que mucha gente se va sumando en esta transmisión, tal vez, ¿no? El que está haciendo home office más tranquilo, se pone de un lado el Zoom, de algún lado de lo que tenga que hacer en cuanto al trabajo, y del otro lado abierta la ventanita de YouTube mirando la transmisión de la reserva. ¿Y dónde están los hijos, si es que tiene? Bueno, o cursando, no, en el colegio. Algunos tendrán, y bueno, tendrán con la tablet haciendo las tareas del colegio, otros en el colegio ya con la presencialidad que hay en algunas escuelas. El que está también en el laburo, también mirando de reojo esta transmisión histórica, como lo decíamos, de la reserva, de Juega Vélez, aquí versión reserva. Vamos viendo en las imágenes el campo de juego, que está impecable. Sí, señor. Está en un verde fantástico. El sol también acompaña para que la jornada de viernes sea absoluta aquí en Ituzaingó, esperando por lo que será el encuentro de reserva de Vélez e Independiente. Cuando le digo, nos están separando, nada, minutos del arranque del partido. Cuénteme algo del rojo, cuénteme algo del equipo de Claudio González, Guitián. Sí, señor, antes no puedo dejar de mirar el horizonte y la imagen que está tomando la cámara. Vemos las casas lindantes a la Villa Olímpica, mucha gente subida, sí, a sus autos viendo el partido. Lo cual implica que, claro, no son encuentros a puertas cerradas, ni siquiera el periodismo puede estar presente acá. Bueno, de los límites para afuera, en este caso está todo permitido. Te decía, Independiente, puntero con 13 unidades, el conjunto de Avellaneda es el último subcampeón de la temporada pasada, dirigida en aquel momento por Marcelo Gómez, hoy el Negro Gómez, ex jugador y técnico del Fortín, hoy Claudio González es el técnico del Rojo. Decíamos, un conjunto que viene bien aceitado, con buenos rendimientos, viene de superar 4-2 a Sarmiento de Junín el último fin de semana, y saber que es un 11 que está en racha. Normalmente, por lo que pude ver de estos jugadores, se equivocan poco. Ayer Pellegrino decía, concede poco Independiente Primera. Bueno, en reserva, el equipo de Claudio González viene por la misma línea que la de Falcioni, ¿no? Se cierra bien, ataca por las bandas, es rápido, tiene un doble 5 bien, bien férreo de marca, como conforman Juan Román Zarza y Matías Sosa. Zarza además se desprende y juega bárbaro. Bueno, lindo partido, atractivo. Hasta acá, Independiente, invicto. 4 victorias y un solo empate. Ojalá que en un ratito podamos conformar una nueva victoria fortinera para dejar en el camino Independiente y justamente acercar o acortar la brecha con el equipo que es hasta el momento líder del torneo. Muy bien, vamos de a poquito. Me voy a asomar un poco para ver. Está balconeando. Si... Sí, estoy balconeando para ver si ya se vienen los equipos al terreno de juego. Por ahora no hay concurrencia de las alineaciones que ya vamos a estar confirmando. Aquí mi compañero y comentarista Guitián estará poniéndole voz, número y nombre a los jugadores, tanto de Vélez como de Independiente, que se vendrán al terreno de juego en minutos nomás, ya para comenzar este encuentro de reserva, sexta fecha del torneo de reserva en esta Copa de la Liga, donde estaremos obviamente mañana, cuando ya están saliendo los equipos al terreno de juego, con la terna arbitral, Vélez de blanco con la B azul, como lo vemos por las cámaras, Independiente camiseta clásica, y en la voz de Guitián, aquí, por este Juega Vélez versión reserva, así viene el equipo de Bakary. Muy bien, el arquero será Matías Borgoño, como decíamos, el único cambio respecto al once inicial que comenzó la semana pasada en Córdoba. El 4, el lateral derecho, Joaquín García, uno de los que tiene presencia perfecta en lo que va del torneo. 2, Ian Razo. 6, Patricio Pernicone. Y número 3, Tomás Cábana. En la mitad de la cancha, el 5, el mediocentro, será Agustín Mulet. A su lado, el número 8, Nicolás Grayalde. Y más adelante, parado como enganche, el 10, Santiago Coronel, le dicen el topo. Adelante con la 7 en el dorsal, Federico Versace. El 9 es el hijo del técnico, el burro en este caso, Mateo Pellegrino. Y el 11, Lenny Lobato. En otro momento le diría el informe y el banco, exacto, de suplentes. Esto no es radio. Por ahora no. Pero vamos de corrido con el banco de relevo junto a Julio Bakary. El 12, Facundo Perrone. 13, Valentín Gómez, que viene de firmar contrato esta semana. ¿Sí? Juvenil de quinta división. Marcador central, 6 puntualmente o lateral izquierdo. 14, Jerónimo Ulibarri. 15,
el mencionado, Santiago Cáceres, 16, Facundo Cáceres, 17, Adrián Campos, 18, Lucas Rebecci, 19, Thiago Ojeda, un jugador para seguir y tenerlo bien ahí de cerca, 20, Franco Vega, 21, Julián Fernández, 22, Nazareno Romero y 23, otro juvenil de quinta división, le dicen Cucu, se llama Elías Cabrera. Muy bien, ahí estaba confirmado el equipo de Julio Bacari y Vélez Arfiel en la reserva, mientras van posando los capitanes Garayalde y Renzo Bacchi, al arquero que tiene Independiente. Conocemos al conjunto, al rojo de Avellaneda. Sí, señor, con el mencionado, como decía Martino, Renzo Bacchi será el arquero, Federico Rotella el 4, el 2, Mauro Zurita, 6, Juan Antonio Di Lorenzo y 3, Nehuen García. Mitad de la cancha para el número 8, Juan Román Zarza, 5, Matías Sosa, 10, Tomás Pozzo y 7, Juan da Rosa. Adelante con la 11, Rodrigo Márquez y el número 9, Santiago Ayala. Con el banco, en el banco de suplentes junto a Claudio González, Juan Marinovich es el arquero de relevos, el 13 es Santiago Velázquez, 14 Facundo Gómez, 15 Miguel Genes, 16 Juan Cruz Culac, 17 Valentín Tapia, 18 Ángel Sayago, 19 Luciano Villalba, 20 para Ignacio Medina, 21 Ricardo Lescano, 22 Juan Alberto Freire y 23 Julián Romero. Muy bien, se saluda a la terna arbitral, le pregunto por la terna arbitral, así conocemos los nombres, digo, dale. Sí, señor, Yamil Galván será el juez de este partido, asistente número 1 Eduardo Silva y asistente número 2 Nicolás Ortiz. Muy bien, está todo listo aquí en la Villa Olímpica para que comience el encuentro de reserva, transmisión histórica. Lo decíamos en esta transmisión de Juega Vélez, iba a decir por AM1020, pero no estamos. Eso va a ser mañana, porque mañana estaremos a partir de las 17 en lo que será el partido de primera por Ecomedios, por la 1220, también por el multimedio de Vélez Arfiel, transmitiendo el partido del equipo de Mauricio Pellegrino. Hoy es momento de reserva, hoy es momento del conjunto de Bacari, está todo listo, moverá Independiente, esperamos por el ok de la terna arbitral, creo que fueron a buscar algo que estaba faltando, pero todo listo ya para arrancar, parado frente al balón Ayala, por allí el número 9 de Independiente, para dar el puntapié, para que arranque el juego aquí en la Villa Olímpica. Esperamos por el arranque, mientras por allí está Mateo arengando a sus compañeros, Mateo Pellegrino, uno de los delanteros que tiene el equipo de Bacari. Y uno de los goleadores del equipo con 3 tantos. Muy bien, perfecto. Bueno, está todo listo, va a arrancar. Por ahora se demora el arranque del partido, va revisando uno de los colaboradores, uno de los asistentes por allí moviendo y chequeando que esté todo en orden. La red en el arco que va a defender Matías Borgonio, vestido de amarillo, uno de las indumentarias de arquero que más me gustan. Por allí también moviéndose los protagonistas, porque está momentáneamente, pero por minutos, por algunas cuestiones que faltaban, demorado el inicio del partido. Para que la gente vaya sabiendo, la reserva juega tácticamente muy similar a la primera, 4-2-3-1, ¿sí? Los volantes centrales serán Garayalde y Mulet, parado como enganche el Topo Coronel, por derecha Versace, por izquierda Lenny Lobato, arriba como referencia de área Mateo Pellegrino. Vélez, como siempre decimos, un equipo interesante, siempre que se trate de sus divisiones juveniles, y si bien en reserva no puede consolidar un rendimiento, digamos, es expreso de la irregularidad, producto de la impericia en ataque, que ha errado muchos goles, que ha tenido, en este caso, deficiencias en defensa o también un poco de falta de fortuna. Bueno, esperemos que hoy pueda cambiar la marcha del rumbo que viene teniendo, así que promesa de buen fútbol, Martino, se lo garantizo. Muy bien, aquí estamos esperando el arranque del encuentro para que comience a rodar la pelota aquí en la Villa Olímpica, para que se juegue el partido de reserva entre Vélez e Independiente. Dialoga el árbitro del partido con Agustín Mulet por allí y Tomás Pozzo, el número 10 que tiene el conjunto de Avellaneda. Bueno, se demora el arranque del partido, el inicio, mientras van algunos jugadores de la primera división también llegando a lo que es esta cancha número 1 de fútbol profesional para presenciar, para ver la primera parte, la primera etapa de este encuentro de reserva, porque el horario de inicio del entrenamiento de Vélez hoy de la primera división es, obviamente, a partir de las 10:45. Un poquito más tarde, así. Exacto, pueden ver. Para este poder caso, ver el primero. Déjame completar porque... Sí, que no decaiga, que no decaiga la situación. Y menos en picada. Te decía, en este caso, un cuerpo técnico nuevo, el de Vélez en reserva. Arranca esta temporada, Julio Bacari es el entrenador, ayudante de campo Gino Nabone, ¿sí? Y el preparador físico, Matías Palarino, un hombre de mucha experiencia en lo que es la formación de juveniles. Matías, bueno,
cuerpo técnico dinámico, moderno, si se quiere, a la hora de encarar los trabajos, en línea, en este caso con la primera división, con Mauricio Pellegrino y Carlos Companucci. Así que de a poco la fábrica también fue renovando en el último tiempo su staff de formadores. Así es, muy bien. Bueno, todo demorado por ahora el arranque del partido. Esperemos que se regularice pronto para poder comenzar a relatar, a narrar lo que va a ser el encuentro entre Vélez e Independiente aquí en la Villa Olímpica en esta mañana. Está todo listo, ahora sí, comenzará el encuentro en la Villa Olímpica. Moverá Independiente, va a arrancar el fútbol en esta mañana de viernes. Arrancó el primer tiempo, arrancó el partido entre Vélez e Independiente. Pozo abre la cancha para Márquez, va a meter el centro al área. Justo el remate que buscaba, abierto Da Rosa, se va desviado en la primera. Aviso el rojo, Diego. Sí, señor, Da Rosa, que había marcado un gol ante Vélez el año pasado, antes de que se decrete la pandemia. El último partido de reserva fue Independiente Vélez, 2-2 en domingo. Buena incursión del 7 en el área, libre, sin marca, previamente. El desborde del número 11 del rojo. Muy bien, se toma su tiempo. Borgonio abre la cancha para Joaquín García, va dominando atrás, juega ahora para Garayalde, atrás buscando la Razo, bien abierto ahora para García, el balón que rebota por allí en Juan Román Zarza. Hay lateral para Vélez Arfiel, lo hace rápido García, despeja Mulet a correr, por allá va Mateo entre los centrales, va luchando justo con la cabeza, dejando Zurita para atrás, el balón que se va por la última línea, habrá tiro de esquina, es para Vélez Arfiel, Diego. Se van a acostumbrar a ver a un nuevo incansable, que tiene un despliegue grande, que es un toro, que va con mucha fuerza a cada pelota, incluso cuando quizás no luce en el juego por momentos. Hablo de Mateo Pellegrino, ya de a poquito empezando a palpitar el duelo que va a tener con Mauro Zurita. Muy bien, tenemos un minuto de juego aquí en la Villa Olímpica. La jugarán en corto, allí en el rincón, o vendrá el centro buscando la cabeza de Mateo Pellegrino, la cabeza de Ian Razo, por allí buscando también, aparece por atrás Pernicone, vendrá el centro por aquí de Versace, va a venir el centro pasado a las manos de Bacha. Hay salida para Independiente, Diego. Un Vélez que de a poco, si todo va a marca o va marcando como quiere Bacari, se va a adueñar de la pelota, va a intentar someter a Independiente, que insisto, a lo que demostró hasta el momento en el campeonato el conjunto de Avellaneda, son facetas distintas. Puede ser protagonista, cede la pelota sin problemas, pero no te regala nada. Buena recuperación de Lobato, no lo puede aguantar Pellegrino, lucha en la mitad. El topo, por allí Coronel, la juega bien abierto Mulet, va trepando Kavanagh, dominando con dificultad por allí Lobato, la recupera, la limpia y la viene jugando bien en la mitad de la cancha Garayalde, domina por acá Versace, mete y se pone de frente a la cancha, corta bien el balón pero cerraba justo Zurita para despejarla, luchaba Kavanagh, le va a quedar a Pellegrino por arriba del travesaño. Ahora saque de puerta para Independiente, empieza a acomodarse el equipo de Bacari. Sí, señor, clavó los tacos el número 9 de Vélez. Como verán, el circuito futbolístico del equipo empieza a drenar a partir de Coronel, el topo, el número 10, Nicolás Garayalde, ambos volantes de muy buen pie. Se cierran los extremos, tanto Versace como Leni, para empezar a conformar sociedades también a la hora de la creación. Dos minutos, casi tres tenemos aquí en la Villa Olímpica en esta mañana de viernes, donde va viviendo el encuentro de la reserva de Vélez Independiente por ahora, 0-0. Va buscándola por acá Sosa, la corta bien Federico, bien Versace, domina el topo, ole, qué bien, qué lujo que tira, pisándola por atrás, va trepando Kavanagh, juega bien Tommy, le queda atrás el balón, justo la punteaba por allí Sosa, se va por la última línea y hay un nuevo tiro de esquina porque se viene el Fortín, se viene Vélez. Cancha de frente siempre, es el mejor panorama para el 10, para Santiago Coronel, categoría 2000, un volante que está muy tapado, que empezó a jugar y a sumar rodaje a partir de quinta división hace 3 años, pero a seguirlo, es muy interesante. Muy bien, se abrirá el juego del córner, Guitián. A ver la pelota parada, si nos da alguna alegría. Bueno, vendrá el tiro de esquina, busca el Fortín por arriba, en 3 minutos 30 del primer tiempo, la juegan por lo bajo, descarga por allí, dominando Lobato, va a venir el centro. Viene el centro por abajo justo para sacarla bien Mauro Zurita. No puede y la despeja Pozzo de espaldas. Gana bien para despejarla Kavanagh. La domina por acá Nehuen García, que sale con el bochazo largo a campo velezano. Corta bien Razo. Bien por Kavanagh. Deja seguir el árbitro. Abierto. Va por allá el topo Coronel. La juega para Lobato. Cara a cara, mano a mano con Rotella. Se amaca Lobato. Pégale si le gusta. Juega para Garayalde en la media luna del área. Justo lo molestaron, lo desacomodaron. No pasa el peligro para Independiente. Se mete fuerte en la mañana de Ituzaingó. Sale jugando rápido para la contra de Rosa. La tira larga. Pero, ¿qué había? Falta. Vuelve atrás el árbitro del partido.
¿Cobró mano? Sí, señor. Bueno, mano para Vélez Arfield, se queja el banco de Independiente. Hay tiro libre para Vélez ahora. Tardó en cobrar Yamil Galván, se ve que tenía alguna duda el árbitro. Fue una clara mano cuando traba Muletti y Garayalde ante Matías Sosa. Vimos la falta, la infracción del hombre de Independiente. Muy bien. Por allí alguna queja de parte de Independiente. Federico Rotella, el lateral derecho, que se enoja con el árbitro Galván. Acomoda el balón el Topo Coronel. Mientras van sacando alguna redonda que de sobra en el campo de juego, porque se juega con una, Guitián. Sí, señor, con cualquier disciplina del fútbol de once, una más pelotita. Que alguno a veces necesita otra. El Topo Coronel es uno que le gusta jugar con una solita. Bueno, muy bien, toca Garayalde, quiere la pared con Pellegrino, abrió bien la cancha. Va dominando por aquí Versace, va a enganchar, tira la bicicleta, bien por Federico, el centro por arriba, a ganar en la terraza del juego, el que la domina, pero con falta. En la anterior habrá tiro libre y hay salida para el rojo de Avellaneda. Un Vélez que, como te decía, hasta el momento ha tenido formaciones regulares, pero a la hora de decir quién cumplió con asistencia perfecta, Nicolás Garayalde, 5 partidos jugados, Joaquín García, el lateral derecho, el número 4 también, Lenny Lobato y Santiago Castro. Toto Castro, jugador que habitualmente arranca como suplente, salvo en la primera fecha con Newell, que fue titular, es delantero, siempre fue 9 en la categoría 2004, hoy sexta división. Desde hace un tiempito Julio Bocari lo está trabajando como extremo y la verdad, hasta el momento, en sus primeros partidos de reserva, se ha lucido bastante. Muy bien, casi 6 minutos tenemos en esta mañana en Ituzaingó, en esta mañana en la Villa Olímpica. Inmejorable viernes tenemos de fútbol para acompañarte en la mañana y para acompañarte también con las acciones de juego entre Vélez e Independiente. Va a devolver la acción, el juego Rotella, el lateral derecho largo para que la peine por allí allá, no llegó el 9. Por eso la recupera Mulet, ahí falta lo que cobra Galván, hay tiro libre, hay salida para el Fortín de Bacari. Vos sabés que Vélez, a la hora de trazar un plan de trabajo con sus juveniles, mucha gente se pregunta, ¿y por qué no está este chico en primera? ¿Por qué no está el otro? ¿Por qué bajo aquel? Yo sé que hay mucha gente que le gustaría ver los entrenamientos, sobre todo periodistas, pero bueno, paciencia, porque la fábrica normalmente siempre se coordina bien a la hora de promocionar jugadores. Todos no pueden llegar, Martino. Hay un cupo limitado a la hora de trabajar en primera, así que paciencia. Y hay un plantel también en primera división, claro, numeroso. Pellegrino fue claro hace un tiempo cuando dijo que quería trabajar con no más de 30 jugadores, 28, a veces menos. Entonces, eso también lleva a la hora de un redondeo de números. Y normalmente suben juveniles, también bajan, pero hay que estar tranquilito y no volverse loco. Muy bien, no la pudo dominar Pellegrino, que terminó desviando el balón. Habrá salida para Independiente. Buen número tenemos observando entre inferiores y plantel de primera. Allí en la tribuna techada que tiene este campo número 1 de fútbol profesional, lo que está haciendo este partido de la reserva. Por ahora 0-0, ¿no? Entre Vélez e Independiente. Prácticamente todo el plantel de primera, que va a entrenar en un ratito aquí a nuestras espaldas en la cancha número 1. Y también, por lo que estoy viendo, plantel y parte en este caso de la quinta división. Muy bien, había falta por allí de Garayalde sobre el número 10, sobre Tomás Pozzo. Ya la juega Independiente, se juega en la Villa Olímpica. Tenemos 7 minutos 40 del primer tiempo, 0-0 el juego. Sale jugando Di Lorenzo, largo, la pellizcaba Versace, no la deja salir. Por acá Neuwen García, va jugando por el medio, a nadie. La recupera rápido Lenny Novato y se viene la transición para Vélez Arfield. La domina Pellegrino, juega bien abierto la cancha. Ahora para el Topo, juega para Lenny, se enganchan los dos, le pifia. Con una pifia absurda por allí, Zurita. ¿Piden falta para usted? ¿Por falta? Veo piernita arriba del jugador de Independiente sobre Lobato. Muy bien, que ya se pone de pie Lobato. El balón que viene para Borgoño, para el juego Galván, porque estaba caído el brasilero Lenny Lobato, que se enoja con el árbitro reclamándole la falta. En definitiva, se reanudará el juego o se la cederá, obviamente, a Vélez Arfield, porque la tenía en posesión Borgoño. Sí, señor. Verán ustedes, le hablo a los televidentes, a los internautas, a los suscriptores que están mirando a través de YouTube. No, tampoco. Uno sigue tirando sinónimos en función de cómo se desarrolla la tecnología. Vélez por momentos suele marcar mano a mano, toma riesgos en reserva, suele quedar más mano a mano que la primera, para que vean alguna quizás diferencia táctica. No pasa por ser mejor o peor, sino por estilo de los entrenadores. Por eso normalmente también tanto Razo como Pernicone, cuando Vélez tiene la pelota, están parados
en mitad de cancha. Insisto mucho esto de tomar riesgos, que le ha generado quizás algún dolor de cabeza a Vélez en reserva en los últimos partidos. Muy bien, ahí va saliendo Borgonio, casi en tres cuartos de campo propio, jugando entre los centrales. Domina Pernicone, abre la cancha, ahora para Kavanagh, toca de primera, bien para el Topo Coronel. Atrás, ahora para Kavanagh, Kavanagh que juega al largo, pero mete la cabeza Zurita, recupera rápido por allí Vélez con Lenny Lobato. Juega Mulet, abierto para el Topo, contra la línea y cara a cara con Da Rosa. Engancha bien para adentro, mete el centro al área, pasado para Versace, muy pasado. Palmas de Bacari, ahí saque de puerta para Independiente. Bueno, justamente el conjunto de Avellaneda llega a este partido con 4 victorias, 4-1 a Lanús la primera fecha, en este caso 3-1 ante Patronato en la segunda jornada y 2-1 en Newell's en la fecha 4, luego empató 1-1 con Gimnasia y decíamos en este caso también la cuarta victoria, el 4-2 ante Sarmiento la semana pasada. El goleador es Marcos Landaburu, que no está hoy en cancha, no está convocado. Veremos si Falcioni finalmente lo tiene en cuenta para el partido de primera. Luego Juan Román Zarza, el número 8 con 2 tantos, y Rodrigo Márquez, el 11 que presentó hoy Claudio González, con 2 goles cada uno, los siguientes anotadores del rojo. Muy bien, agradecemos a todos los que se van sumando en esta transmisión, en esta mañana de viernes soleada aquí en la Villa Olímpica. Lucha por aquí Lobato, va buscando bien abierto Lenny, engancha, se frena, tira la bicicleta, mete el centro al área por arriba, a las manos de Renzo Baccia, sale el capitán de Independiente. A los topetazos estaba Pellegrino, hay salida ahora para el rojo. Se va marcando un poco la tendencia en este tramo del partido, Vélez con la pelota, metiendo a su rival en propio campo. Todavía no logra el pase profundo, claro, el determinante, pero las distintas sociedades van creciendo. Coronel Lobato, Versace con Garayalde y el faro, la referencia, Mateo Pellegrino a la hora de buscarlo. Viene jugando ahora Pernicone, dominando la cabeza Patricio, levanta la cabeza, juega ahora para Ian. Ian Errazo juega en Vélez. Como vos también lo estás jugando en esta transmisión histórica del Fortín. Presionaba bien por allí Rodrigo Márquez. Hay lateral para el equipo de Bacari. La domina Errazo. Lo presiona por acá Zarza. Viene el balón ahora para Borgonio, que por característica va a jugar bastante con los pies. Sí, señor, y adelantado en este caso con una defensa que decíamos se acorta cuando Vélez avanza. Muy bien, asume riesgos el equipo de Bacari. Se equivocaba Pozo, va recuperando bien Versace. Al pecho de García, ahí está Joaquín, juega para Pellegrino, pivotea al 9, cambia muy bien, abierto por la izquierda para Lobato, ya trepó Kavanagh, va la pelota para Tommy, se mete en el área, busca el centro para Pellegrino, gana, penal, es penal, sí. Sí, señor, no? Galván, se por favor. Pero Galván, es penal eso. Acá le gritamos fuerte y nos peleamos, ese no, da vuelta y nos viene a encarar. Pero se lo lleva puesto, se lo come, Zurita. Yo puedo entender que Pellegrino, Mateo en este caso, intuye que eso va a pasar y se puede poner flojito, pero vemos contacto de Zurita sobre el 9 de Vélez. Esos penales que son inevitables. Claro, porque lo sorprende por la espalda al central, que cuando quiere golpear la pelota se encuentra con las piernas del atacante del Fortín. Bueno, no me voy a enojar con Galván. No. El arranque del partido, tenemos 12 minutos. Y están empatando Vélez e Independiente. La juega por allí Rotela. Quiere escapar en el forcejeo con Lenny. Le gana con el cuerpo. Bueno, se le fue finalmente. El balón ahí lateral ahora para Vélez. No tenemos la posibilidad de repetición, pero acá el amigo Lucas Chozas. ¿Qué podemos decir de este hombre? Determinante. Me prometió repetición. Ah, sí, bueno. Crack total, hombre. No sé si la tendremos en el segundo tiempo, pero va a estar en algún momento. Fundamental en lo que es el multimedio Vélez. Tipo que labura bien, rápido. Lo queremos mucho a Lucas, pero estamos diciendo la verdad también, ¿eh? Muy bien, ¿cuál es la verdad? Esa, que labura bárbaro. Bueno, perfecto. La tiene por acá Garayalde, abre bien la cancha, ahora para Versace, la pisa Versace, fue duro, abajo. Nehuen García con la falta, hay tiro libre para el Fortín. Bueno, lo vamos escuchando al técnico de Independiente, González, que pide que sus jugadores salgan un poco más. Vélez de a poco, haciendo circular el balón a lo ancho, lo empieza a arrinconar, como decíamos recién, falta el toque determinante, el pase preciso para dejar mano a mano un atacante con el arquero, pero el Fortín comienza a ceder a Independiente y se preocupa su entrenador. Va saliendo Razo, abierto para García, toca bien en la triangulación con Garayalde, se da vuelta por acá Nico, juega por lo bajo, la termina entregando mal, recuperó bien Zurita y agarra la lanza al 2, se va por arriba, juega Pozo, escapa bien el 10 a la marca de Garayalde, abre la cancha ahora para Rotela, por la derecha juega para Pozzo, limpia ahora para Sosa, que cambia sin mirar, abierto para Márquez, el 11 y va trepando, ya le tiró por allí Nehuen es García, pero corta bien el García de Vélez, hay duelo en el lateral de García. Sí, señor. Joaquín de Vélez, Nehuen
por el lado de Independiente. Que tiene el 3 y el Fortinero es el 4. Había intentado bien el desdoble el número 11 Márquez, no llegó a buen puerto. Poco de Independiente hasta el momento. Muy bien, tenemos 14 minutos. En un minuto, Guitián, le pregunto por qué están empatando Vélez Independiente. Hace 10 años me venís haciendo esa pregunta más o menos. Muy bien, la viene corriendo por acá Lobato, la frena bien, se les fue. En definitiva, por la última línea, me voy a adelantar porque no llegamos y es un momento lindo para preguntarle el por qué están empatando Vélez e Independiente. Es que no hubieron acciones de riesgo claras. Vélez con la pelota intentando llegar al área rival, pero le falta profundidad ahí en los metros finales. El rojo prácticamente no ha inquietado a Borgoño. Por ahora un partido de leve fricción, con linda tenencia de pelota, pero poco peligro en las áreas. Muy bien. Va buscándola por acá Zarza. Juan Román rebotaba en Garayalde, pero se le fue antes. Muy bien, el balón al hombre de Independiente, hay reposición manual, lo hace rápido García, juega bien. En el pie a pie, el Topo Coronel abre la cancha, ahora para Pernicone, corre una brisa aquí arriba, no pega tanto el sol como al comienzo. En cualquier momento me abrigo, Vitian. Sí, señor, está para una camperita, diría Ricardo Gareca. Muy bien, la tiene por aquí García, corta en el camino el otro García, el de Independiente. Viene Juan Román Zarza, pero viene a presión en el retroceso por allí entre Versace y Mulet. La domina por aquí Kavanagh, toca para Coronel, ahí está el Topo. Va buscando el horizonte y la juega para Pellegrino, se mete en el área, va para la zurda, le pegó cruzado. Abajo Bacha para quedarse con el balón, controló bien el 1. Hay salida para Independiente, sigue avisando el Fortín. El control hizo que la pelota le quede un poco más lejos a Mateo, que se terminó abriendo, sacó un remate no tan fuerte. Bueno, la primera acción directa buscando el arco, en este caso del guardameta Renzo Bacha. Muy bien, el balón que surca la mañana de Ituzaingó, la bajaba por allí Mulet, lucha da Rosa, había falta de Lenny Lobato, hay un tiro libre en la mitad de la cancha, es para la visita, es para Independiente, para el equipo de Claudio González, por allí, caminando con las manos en los bolsillos, brazos cruzados para Bacari en la mitad del terreno de juego. Una muy linda mañana, por allí vemos en el plano también a la gente subida, ¿no?, a una construcción, sí, allí atrás, otro subido al techo de una camioneta. Bueno, de a poco mucha gente se la rebusca para poder ver este partido de reserva. Tal vez nos enteraron que estamos transmitiendo en vivo, sería mucho más fácil y menos arriesgado. Exactamente, a la hora de jugarse la vida por transmitir un partido. Algunos son medios partidarios de Independiente, sí, pero bueno, la mejor forma de engancharse es seguir jugando. A ver, es a través del canal de YouTube. Exactamente, allá uno arriba del techo de la camioneta, sí, no va a quedar muy bien. No, el chapista le va a cobrar lo suyo. Muy bien, la domina por acá Coronel, abre bien la cancha para Lobato, va trepando Lenny, va a encararlo a Rotela, le pasa por atrás Cabana que engancha. Por allí Lenny se frena, mete la pausa ante la presión, ante la doble marca por allí de Da Rosa también. Viene el centro de Cabana, Galaria, aguantó bien Pellegrino, la quiere bajar Versace. Le queda por acá Garayalde, limpia para García, había falta. Dice, no, el árbitro porque la tiene Márquez, se viene la contra para Independiente. Va por aquí dominando Rodrigo Márquez, juega para el medio, la aguanta Zarza. Lo quiere encontrar a Pozo, pero corta bien por allí Coronel. O el árbitro está muy pasivo, o no está dejando ver alguna jugada. Va Lobato, se va para el primero Lobato, lo cierra Zurita, lo sacó bien con el cuerpo el central. Hay salida para Independiente, Diego. Ahora se puso frenético el partido. Sí, está más abierto. Qué lindo cuchillo había puesto el Topo Coronel para que corra Lenny. Partido se está empezando a encender, Martino, ¿eh? Coincido con vos, a Galván lo veo medio livianito a la hora de cobrar faltas. Muy bien, y no sé si no se olvidó las tarjetas el árbitro, ¿eh? Porque empieza a friccionarse el juego, no solo que no cobra falta, que no sé si tiene los cartones por allí en regla. Va buscando por acá Razo, juega vertical, bien para Garayalde, en la mañana de Ituzaingó, en el juega Vélez de reserva, la tira larga para Versace, llegará Federico, no llega. Ahora saque de puerta para Renzo Bacha, 18 minutos tenemos en esta primera etapa. La cosa, le digo, Guitián, usted ya lo sabe, porque sí, lo está viendo por el canal de YouTube oficial de Vélez Arfield, está 0-0. Sí, señor. Vélez con los laterales prácticamente subidos al mismo tiempo, el unísono en mitad de cancha y más allá también, con Cábana por izquierda, con Joaquín García por derecha. Ambos juveniles, categoría 2001. Hoy, cuarta división, una de las tres categorías que forma la cuarta división, junto con la 2002, la propia 2001, y la categoría 2000 hasta el 30 de junio. Recuerden siempre, todos los años, a mitad de dicho año, una categoría, la más grande, deja de jugar en cuarta y quedan dos en este caso. Muy bien, le pegaba en la mano a Sosa, en lo que cobra el árbitro Galván.
Hay un tiro libre en la mitad de la cancha. Es para Vélez Sarsfield, para el equipo de Bacari. La juegan rápido. Viene Pernicone dominando el balón, el central, abriendo ahora para Cabanag. Se le acerca el topo, pero vuelve atrás ahora para Pernicone. Va buscando abierto a Ian Razo. Sale jugando el 2. Cabeza levantada, abriendo ahora para García. Traba y le gana a Rodrigo Márquez. Pierde ahora en la marca. Va Rodrigo Márquez. Gana bien ahora Joaquín. El balón viene para Razo. Atrás para Borgoño. Problema solucionado, Diego. Sí, señor. Equipo corto, Independiente. Retrocede muy bien Rodrigo Márquez, que parece un extremo zurdo de buen pie, con amplio recorrido, ¿eh? Muy bien, la tiene Coronel, la juega para Joaquín, viene para Pellegrino, está en el área, se viene Pellegrino, tapó Bacha, enorme a quemarropa, le queda ahora para Versace, quiere tirar un caño y córner, se salvó Independiente, Diego. Sí señor, definió con la de palo el 9, es zurdo, definió con derecha, muy bien Renzo Bacchia tapando la pelota, vieron por dónde apareció el lateral derecho Joaquín García, cerrado en este caso como enganche, confundió el sector izquierdo de la defensa de Independiente, entre Di Lorenzo y García, perdieron la referencia del 4 y apareció como asistidor para dejar solito ante el arquero a Pellegrino. Bueno, ¿sabe con qué atajó la pelota el arquero? Con la parte baja, con los testículos. Exactamente, por eso está sentido, está siendo atendido y va a cambiar calzado Matías Sosa, el número 5 que tiene el conjunto de Avellaneda. Habrá tiro de esquina. Qué buena situación que tuvo Vélez, Diego. Bien creada por Pellegrino a la hora de tirar la diagonal, generar que su marca se quede parada o que no lo siga con tanta intensidad. El tema es que la definición no estuvo fina, justamente porque terminó golpeando con pierna derecha. Bueno, se va recuperando el arquero, o recuperando el aire, mejor dicho, el arquero de Independiente. Allí caído el capitán que tiene el rojo de Avellaneda. Vendrá el tiro de esquina mientras aprovecha por allí para tomar un poco de agua el topo Coronel. Todo va reanudándose aquí en el juego. Esperamos por el tiro de esquina para Vélez Sarsfield. Tenemos 21 en la primera etapa. Está 0-0 la historia aquí en la Villa Olímpica. Vendrá el centro de Coronel. Ya avisó Pellegrino. Avisó Vélez. Vendrá el envío aéreo del topo pasado por el segundo palo. Ganó Pernicone, se le escapó Bacha, que se la quedan dos tiempos. Habrá salida, está sentido el arquero. Hay salida para Independiente. Y sí, duele, lógicamente. Rappi igual, de todas formas, para recomponerse. Renzo Bacha terminó atenazando la pelota. Pernicone es quien cabecea. Marcador central 2001, varios goles en inferiores. Es diestro, maneja bien igual la pierna izquierda. Y una referencia ahora del juego aéreo. Muy bien, la juegan por arriba, bien, despejando, dando y sacando el balón por allí. Cabanag, lucha Pellegrino en la mitad de la cancha, perdía con Matías Sosa, la recupera Cabanag, la domina el topo, hace bien el juego de engaño de espaldas en el movimiento corporal, la cambia el topo, abierto ahora para Razo. ¿Qué pasa? No, como lo gritó Bacari, jugá, le dijo Coronel, porque sabe que le gusta tenerla. Muy bien, la domina por aquí García. Pero un poco de rebeldía no sí. Está mal. ¿Eh? No está bien. El tema es dónde la tiene. Y si en este caso después hace que el equipo... A los 40 la rebeldía le quedó para... Exactamente. Para la barba, vida, ¿no? Es terrible. Esa condición en la vida como a veces te vas apagando. Pero bueno, los ideales siguen firmes. Tampoco se me va a deprimir ahora. Te doy la transmisión. Por supuesto. Lado, mira por acá Versace de espalda. Está jugando Vélez como vos también. Por juega Vélez en esta transmisión oficial 22. Marca el reloj en la primera etapa, 0-0, Vélez e Independiente. La domina Mulet, abre la cancha. Viene ahora para Cabana, corta. En el camino por acá Rotela, quiere jugar para Pozo, pero bien. Cortando por allá, Mulet, la juega el topo. Coronel que se frena porque se la punteaba Matías Sosa. Va buscando por el medio, solo el capitán Garayalde. Levanta la cabeza Nico, abre la cancha ahora para Versace. Mano a mano con Nehuen García. Le va a pegar al arco, mete el centro pasado. A las manos no, la dejó correr. Bacha, ¿hay córner? Sí. Oh, no, hay saque no, de puerta lo que cobra Galván. Hay salida para Independiente. Me daba la sensación que la había rozado con mano derecha el 1. A Vélez le está faltando un ataque, creo, mayor determinación en el 1 contra 1 por parte de Versace en la banda derecha o de Lobato por banda izquierda. Después viene haciendo todo bien. El eje, el hombre que agarra la pelota normalmente y la maneja es Coronel, se apoya en Garayalde, bien como referencia Mulet parado en el medio y Pellegrino luchando todas, pero habría que buscar, me da la sensación, un poco más en el uno contra uno. Viene sacando Bacha, largo el balón por arriba,
ganaba Garayalde, en el pecho Coronel, se frena el topo, juega para Garayalde, abierto, bien trepando Kavanagh, lo corre de atrás Rada Rosa, más preocupado por la subida de Kavanagh que por atacarlo a Kavanagh. Sí señor, le pasa lo mismo a Alonso, a Rodrigo Márquez, ocupado en contener las proyecciones de Joaquín García que de explotar su velocidad en ataque. Muy bien, hasta el momento no se ve mucho del puntero del campeonato. No tiene problema, decíamos antes, en ceder protagonismo. El tema es que no te cede tantos espacios, sí la tenencia de pelota. Tiene hombres rápidos arriba, por ahora no pudo explotar su velocidad independiente. La juega Pozo, quiere sociedad con Zarza, pero corta bien en el camino, se intercede. Versace, atrás para Borgonio, viene largo el balón, buscando a Pellegrino. La domina bien el 9, escapando entre todas las camisetas rojas. Por acá engancha Pellegrino, lucha, mete el cuerpo, le pega de zurda al remate. A las manos, en bolsa Bacchia. Buen unipersonal de Mateo Pellegrino. Hay salida ahora para el rojo. Con un control defectuoso terminó matando la pelota y le quedó a su favor ante tres jugadores y un cuarto que se sumaba a la defensa de Independiente. Pura potencia el 9 del Fortín, La cubre. Por aquí Zurita, lo presiona Lobato, sale jugando Independiente, abierto con Rotela, la aguanta de espalda Zarza, pivotea y descarga bien para Pozo, corta bien abajo, rompiendo juego por allí Garayalde, se viene la réplica, ahora para el Fortín, la ponen para Versace, casi no llega a pellizcarla Federico. Habrá salida ahora para Independiente por esto, le digo, mire, sí, por esto. Sí, y coincido con Bacari, que grita perfecto ante la pelota que pone Coronel, otra vez muy bien se cerraba un hombre del Fortín para trazar la diagonal, en este caso Versace, que no llegó a controlar bien. Muy bien, la repetición del remate de Mateo Pellegrino aquí en el laburo. God level, Martino, grandes ligas. Tremendo, muy bien, va a sacar por allí Bacchia, a mí se ve usted cuando hay una cosita. Sí, no, me tocó el hombro, Lucas, como diciendo, dejá de hablar y mirá lo que estamos pasando en monitor. Perfecto, muy bien, va a reponer de manos. En la reposición Manuel García, tenemos todo, repetición en cualquier momento, despliega el dron aquí en la Villa Olímpica. Va buscando con nosotros arriba, va buscando por acá Zarza, la juega, había falta, ¿qué cobro el árbitro? No me pareció, Bueno, se enoja ya, el técnico de Independiente, Claudio González, hay tiro libre, hay salida para Vélez en 26, pare, le dice Galván, me parece que va a advertir a alguien allí del banco, Muy bien. La boca basta, le dice. Perfecto, muy bien. Quiere no, tranquilidad, Galván. Sí, señor. No me pareció falta de Zarza, de Juan Román Zarza, autor de dos goles el pasado fin de semana. Se le había robado para mí, lícitamente, a Versace. Muy bien. Lo van a amonestar. ¿A quién? A un suplente. Sí. A un colaborador. Listo. No habla más, perfecto. Pero dice que no habla más. Tiene razón, le dijo. No, está bien. Muy bien. Pero ya tiene amarilla el asistente de Claudio González. Correcto. Bueno, hay tiro libre. Después de este pequeño incidente, hay tiro libre en la mitad de la cancha. ¿Qué tiempo de juego tenemos, Martino? Para ver, 27 tenemos en el reloj. Están empatando 0-0. Va buscando Borgonio. Juega bien. Abierto ahora para Kavanagh. Contra la línea y haciendo equilibrio. La juega Sosa. Gana por acá el topo. Bien por Coronel. Va buscando de cachetada, pero corta con el taco Rotela. La recupera bien ahora Coronel, levanta la cabeza, la pisa bajo la suela, juega para Pellegrino, aguanta la marca, vuelve ahora para que la domine por acá Coronel, va trepando también a darle una mano Kavanagh, pero se la aguanta el topo cara a cara con Rotela, engancha, mete el centro por arriba, pasado, por el segundo palo, habrá salida para Independiente ahora. Bueno, Coronel, uno de los jugadores que mejor está jugando en el Fortín, volcado por izquierda en este caso, lo buscó a Pellegrino, pero también se cerraba Versace, que no fue determinante con la pelota, pero está haciendo movimientos muy interesantes el número 7, categoría 2002, único categoría 2002 que tiene Vélez en este equipo, como dijimos antes, categoría 2002, una de las que conforma la cuarta división. Muy bien, está por allí también de blanco el Poroto Cubero, ahí tomando mate. Sí, en señor. En la tribuna. Muy bien, gente, el mítico, el interminable Fabián Alberto. ¿Cómo lo volvía loco a Bacari con la voz? Recuérdate, a usted, digo, asistente de Einse, bueno, Poroto no puede cargar mucho con la voz, aún puede hacer lo que quiera porque es el más grande. Tremendo, va buscando. Por aquí Dar Rosa, abre la cancha para Márquez, se viene Independiente, avisará al equipo de González, se frena Rodrigo Márquez, engancha pero corta bien a la marca, por acá Garayalde, pide falta Sosa, la cobra Galván, la falta era de Coronel, hay tiro libre para Independiente. Poquito del rojo hasta acá, pero lo más activo se ve en su número 11, Rodrigo Márquez, que ahora lo empieza a complicar un poco a Joaquín García, cuando hasta hace nada, muy poco, era el 11 quien seguía el 4.
Muy bien, hasta el momento el gasto lo viene haciendo el equipo de Bacari. Sí, señor, sobre todo a la hora de correr, de ocupar espacios, de hacer correr la pelota, pero no pudo rubricar ese mismo dominio en el marcador. Muy bien, parados frente al balón, Juan Román Zarza, el 8 y el 10. Por allá Tomás Pozzo para meter el envío al área del activo Borgonio, por allí dando indicaciones, acomodando todos en la puerta del área, esperando el centro. Dará la orden el árbitro Galván, algo advierte el árbitro respecto por allí a los jugadores que no se tomen en el área. Vendrá el envío, la jugaron rápido, la juega Zarza, vuelve para Pozzo, ahora sí viene el centro al área por arriba para sacarla por acá Pernicone, en dos tiempos, 3-4, gana Borgonio, hay salida para Vélez Arfiel ahora. Con personalidad fue Borgonio arriba, y algún toquecito como si no se respetara, acá estoy yo, esta zona es mía, en este caso vuelve para atrás el árbitro y le habla a Borgonio que es tranquilo, vos lo conocés, pero qué enérgico, de qué manera vive los encuentros normalmente el arquero del Fortín. Muy bien, un arquero que hace poco renovó su vínculo contractual y que le ha tocado agarrar un fierro caliente, como se dice generalmente en el fútbol, la pasada temporada corta, ¿no? Irregular temporada respecto al COVID en los partidos de Copa Sudamericana y del torneo local. Y respondió en muy buena forma. Sí, señor, y como siempre pasa, respondió bien y a veces se le exige más presencia. Y normalmente el puesto de arquero ataja uno solo y es joven, tiene que aprender, tiene que equivocarse. Así que en ese sentido no dudo que Vélez tiene buen futuro con Matías en el arco, pero a no volverse loco ahora a la hora de pedirlo. Darle tiempo también que pueda jugar en reserva, que se pueda seguir haciendo y formando sobre todo. Muy bien, la juega Pernicone arriba. Para Mateo, la peina por allí Pellegrino, la viene corriendo Leni, ganaba de arriba Di Lorenzo, va buscando por acá Garayalde, gana Rotela, está por los aires, el balón la baja, Garayalde limpia para Coronel, bien abajo ahora para Kavanagh, toquetea el equipo de Bacari, va buscando por acá Garayalde, levanta para Leni, pero cortó en el camino por acá Zurita, recupera Coronel, va por aquí Mulet, atrás ahora para Pernicone. Juega el Fortín, lo arrincona en su campo Independiente. La recupera bien Zurita. Se viene la contra para el rojo. Traba, va ganando por allí, luchando y metiendo, pero gana bien en la marca por aquí Garayalde. El balón que llega para Borgonio y hay salida para Vélez, Diego. Típico jugador, el 8 del Fortín, fino, de muy buen pie, cerebral. Ahora no tiene ningún problema en tirarse al piso y raspar, ¿eh? Así es Garayalde, un jugador categoría 99 que hace poquito firmó contrato. Ya no tiene edad para jugar en cuarta división. Solamente le queda la posibilidad de volver a estar en primera o bien en reserva. Muy bien. Pasamos la media hora de juego en el primer tiempo. Por ahora 0-0 está la historia aquí en la Villa Olímpica. Va buscando abierto Leni, ya picó Kavanagh, se frena Lobato, toca para Coronel, se la muestra a Sosa, al número 5, lo hace bailar. La tiene por acá Coronel, escapa bien el topo, juega para Leni, largo, en la bocha, abajo va Bacha. Hay salida para Independiente. No me gusta comparar, es hasta incluso incómodo para cualquiera de las dos partes que se ponen al juego. No me gusta comparar, pero digo, veo cosas. No digo que sea un gran porque, comparador. Porque es bueno, porque compara todo. Bueno, pero en el fútbol, digo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo jugar a Coronel y me hace acordar en ciertas cositas a Robertone, volante de muy buen pie, fino. Cumpleaños, le mandamos un abrazo grande a Lucas. Sí, señor. Jugador de Almería. Sí, señor, exacto. Está con toda su familia allá. Categoría 97, Luquitas, ¿no? Cumplió, en este caso, 24. Muy bien, viene el centro de Márquez por arriba, justo para despejar la raso. Está vivo el balón, la saca bien Garayalde. Se vendrá Coronel, la aguanta Pellegrino, quiere tocar, pero le rebota en el pie a pie. Atrás ahora para García, limpia bien, si la cambia por el otro lado, está Lobato. Si lo ven a Lobato solo por el otro lado, la tiene por acá Coronel, engancha al topo. Va buscando, la quiere limpiar para Versace, pero la termina entregando ahora para Rotela. Se viene la réplica para el rojo, estaba en offside. Santiago Ayala, hay salida para Vélez Arfiel ahora, no lo vio. Era difícil el cambio de frente, pero venía solo Lobato por el otro lado. Sí, señor, ocupando libre el espacio, estaba bastante cerrado el número 4, Federico Rotela. Un Vélez que está jugando al filo de la posición adelantada. En este caso, más que Vélez, el número 9, Ayala, no ha tenido prácticamente un mayor desempeño, el centro delantero del rojo, bien firmes hasta acá, tanto Patricio Pernicone como Ian Razo, los centrales del Fortín. Viene largo, el balón ahora para Leni, cara a cara con Rotela, caía Kavanagh, pide falta Tomás, dice nada el árbitro, por allí Galván, la juega larga Leni, va a tirar el centro, le rebotó a él, finalmente. Sí.
Habrá saque de puerta para Independiente. 0-0 la historia. Quiero gritar un gol de Vélez, Diego. Sí, señor. Tuvimos hasta el momento una sola clara de Mateo Pellegrino que le tampó muy bien Baccia. Y otro remate también del 9 anteriormente, con menor potencia, que terminó en las manos del arquero. Hasta acá, en el tiempo que llevamos jugado, claramente Vélez mejor que el rojo. Va recuperando bien Versace, le queda para Garayalde, se va a meter al área, juega para Pellegrino, la hizo correr, le queda para Leni, la deja ahora para Coronel al arco. ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Lo hizo el topo. Coronel en el remate, la buena jugada, en la presión, en la salida, en la recuperación, la fueron dejando abierta de derecha hacia la media luna del área, donde con un toque sutil abajo, el topo abre el marcador en 34, Vélez Arfiel 1, Independiente 0, Coronel lo hizo. Bueno, trajo la vaselina, Martino, ¿no? Me imagino, porque fue un toque delicado, preciso, milimétrico, efectivo 100% y de gran definición por parte de Coronel. Lo veníamos elogiando porque era uno de los jugadores más destacados del Fortín. Una jugada, un gol que tuvo de todo. Presión por el lado de Versace y de García. Buena conducción con Garayalde. La picardía de Pellegrino para dejar pasar la pelota. Leni Lovato siendo asistidor de Coronel, que sacó un remate clarísimo, muy bien y preciso para poner a Vélez merecidamente en ventaja. Muy bien, ahí está la repetición del gol. Por allí, en la vista de Baccia, haciendo vista ante la definición exquisita, sutil, del topo Coronel. Sí, siempre se dijo, lo hemos escuchado muchas veces, el fútbol es engaño. Engaño de Mateo Pellegrino dejando pasar la pelota, desairando a los centrales de Independiente. Y también de Coronel, que amagó un remate fuerte y la terminó colocando ahí, debajo, al costado del parante derecho. Está ganando Vélez en la mañana de viernes, en la Villa Olímpica, 1-0. El gol lo hizo recién a los 34, el topo Coronel. Buena presentación hasta el momento del equipo de Bacari. La juega Mulet en la mitad de la cancha. Lo encuentra al topo. Abierto el Lovato. Va a encararlo a Rotella. Tira la bicicleta. Va hasta el fondo. Mete el centro al área. Justo para sacar la Zurita. No se pensó Pellegrino que iba a llegar el centro ahí. Sí, señor. Y lo terminó emparejando en velocidad también Rotella. No pudo desnivelar tanto a Leni. Pero es verdad. No confió Mateo. La va despejando Mulet. Ahí lateral. ¿Se fue el balón? No, dice que no, para mí se fue. Va luchando por acá Joaquín García, lucha, Garayalde, mete bien Vélez. Tiene corazón este equipo. Sí, Diego. Señor, mete, corre, de todo tiene el Fortín. Bueno, ¿qué le pasó al árbitro del partido? Ampuloso el señor Galván, sí. para no sacar ninguna tarjeta. En este caso vio que se estaban agarrando tanto Zarza y Coronel. Así es. Bueno, advierte Galván que muestra algo de personalidad del árbitro. El partido tiene un aire a Rafael Varane. Sí, señor, el central, el ex Madrid. El Real Madrid actualmente. Exactamente, muy bien. El balón que viene para Baccia, estamos contentos. Está ganando Vélez aquí en la Villa Olímpica. Está ganando el Fortín. Y ahora sí le pregunto, Guitián, ¿por qué está ganando Vélez? Porque es más que Independiente y porque pudo rubricar en el arco las pocas que tuvo. Independiente prácticamente no avanzó y a través de Coronel, como decíamos recién, merecidamente gana Vélez, que de menor a mayor fue construyendo el dominio y finalmente pudo rubricarlo ahí en la red. Muy bien, habrá lateral ahora para Vélez Arfiel 37. Vamos caminando hacia el final de la primera etapa aquí en la Villa Olímpica, donde está ganando el Fortín, donde está ganando Vélez Arfiel. Su sexta presentación en este torneo de reserva. Viene largo el lateral a buscarla y aguantarla Mateo. Lucha por acá Fede Versace. Juega en Vélez como vos. Por Juega Vélez en esta transmisión oficial de Vélez Arfiel. Por todo el multimedio fortinero. Buscándola por aquí. Abierto y trepando pozo. No lo encuentra Da Rosa. Corta bien Garayalde y se viene la réplica. Ahora para Vélez. Se equivocaba por allí Versace. Va ganando Rotila. La tiene Pozo. Juega en la mitad de la cancha para Zarza. Abre mal ahora. Para que corte bien García, va jugando y recuperando Juan Román Zarza, rebota en Joaquín, hay lateral ahora para Independiente. Bien firme García, que cuando tuvo que atacar fue determinante y a la hora de marcar también, buen partido del 4 hasta el momento. Sale jugando Rotila, abierto, ahora Da Rosa, engancha por aquí Juan, lo marca bien, la presión le hace sentir el rigor Cabanag, sale Zurita, ahora quiere salir un poco más el equipo de González. Buscando
Por allí ahora Independiente tratando de reaccionar porque está ganando Vélez y porque hasta el momento no había mostrado ninguna reacción, entró duro. Cabanag se va a ganar la amarilla, Diego. Sí, señor, el primero de partido, número 13, nacido en Amenábar, provincia de Santa Fe, Tomás Bernardo Cabana, que no quiso ser duro, pero termina poniendo la pierna de manera imprudente. Fue vehemente, de atrás, está sentido, Juan da Rosa, el primer amonestado que tiene este partido, lo decía el número 3, Tomás Cabana, en Vélez Arfiel, 39, veremos cuánto más jugamos, cuánto más agrega Galván, el árbitro del partido, que no tuvo mucha acción, pero que recién mostró su primera tarjeta amarilla. Sí, creo que se acordó un poquito tarde, ¿no? Independiente tuvo un par de acciones fuertes que decidió no sancionarlas con cartón amarillo. Muy bien. Bueno, se demora la jugada. En el tiro libre vendrá el envío de Zarza buscando el área que defiende Borgonio. Se defiende con los 11 el equipo de Bacari. Arma la barrera Borgonio. Vendrá el envío aéreo. A ver Vélez, a ver cómo se defiende la reserva del Fortín. Pasa Rotela, vendrá el centro de Zarza, por arriba buscando. Gana bien Pernicone para despejarla. La devuelve García, se patinaba. Por allí da Rosa, bien por Borgonio. Viene rápido y largo, buena pelota para Leni. La controla, va por allí Lobato. Lucha y pierde ahora con Sosa. Habrá salida para Independiente. Se la bancó bien el volante central del Rojo porque se escapaba Leni. Buen control del brasilero a la hora de bajar el pelotazo de Borgoño. Muy bien, se está moviendo Santi Cáceres y Nazareno Romero. Sí señor, lateral izquierdo y Santiago. Normalmente cuando juega Cabana lo hace por el espacio de un tiempo. Recordemos, Cabana entrena con primera, así que seguramente ingrese Romero por él en el complemento y obviamente Santi Cáceres. Muy bien, se anima Independiente ahora, la tiene Tomás Pozo al arco, por arriba, desviado el remate del 10. Hay salida, hay saque de puerta para Vélez, que en 41 del primer tiempo lo gana 1-0. Primer disparo de Independiente en el partido, buscando el arco de Borgoño, que de hecho no fue ni siquiera al arco por parte de Pozzo. ¿Me lo pregunta o lo afirma? No, se lo estoy preguntando porque no recuerdo otra acción que haya intentado golpear. Le digo que sí. Ah, bueno, muy bien. Primera. Muy bien, viene la salida por aquí de Borgonio. Lo encuentra Cabana, el amonestado que tiene el encuentro en esta primera etapa. Hace el rodeo Sosa, atrás ahora. Para Zurita, sale jugando Mauro, el central, el 2, agarra la lanza y juega ahora para Da Rosa, la pared de vuelta, pero corta bien para Yamulet, traba abajo con Pernicone, se enoja Zurita, el lateral, en la salida, es para el Fortín de Villaluro. Habla el 12, pide todo, uno de los referentes de la defensa de Independiente, mucho habla con el línea, también con el árbitro, tiene ahí una lucha cuerpo a cuerpo con Mateo Pellegrino, duro Zurita. Va reponiendo el lateral, por allí largo Mulet, la aguanta Mateo, lo pisaron, le sacaron el calzado, lo que se protesta por allí el delantero de Vélez Arfiel, algo molesto, fastidioso el 9, va luchando Pernicone, gana, bien por acá Sosa, sacó la patita por allá Márquez, bien. Pero mete con todo, bien el negro Joaquín García, el balón que se va al lateral. Hay reposición manual y es para el Rojo de Avellaneda. Bien, Joaquín, nuevamente. Empieza a apretar Independiente lejos del arco de Borgoño, pero el lateral preciso y listo para meter la pata y no arrugar. Muy bien. 42, casi 43 tenemos en la primera etapa. Sale el arquero Bache, el capitán de Independiente. Largo el balón. La peinaba en offside. Estuvo en offside toda la mañana. Santiago Ayala. Hay tiro libre y hay salida para el Fortín que gana 1-0. Mucho a través de la segunda pelota intentó buscar Independiente el bochazo largo, que allá la pivote y que se metan tanto el 7, ¿sí? Juan da Rosa como el 11 Márquez. Por ahora, por suerte para Vélez, esa jugada no salió. Muy bien. ¿Usted cree que va a adicionar algo el árbitro? Sí, calculo que un par de minutos. Bueno, viene buscando por aquí Borgonio, largo, por arriba, no podía. Lobato, hay lateral. Va a reponer de manos Independiente. Somos Juega Vélez. Somos la transmisión de fútbol para todo el mundo. En la transmisión oficial de este partido de reserva histórico. Momento para el multimedio Vélez Arfiel. Por aquí buscando y dominando. Lobato metía la patita Coronel. Pierde por allí
y buscando por acá Juan Román Zarza, largo el balón, buscándolo a Da Rosa, sale Borgonio, se le escapó el balón a Borgonio, que pide falta el arquero, se deja caer ahora Borgonio, sentido, lastimado ante el choque con Juan Da Rosa. Está caído el arquero de Vélez, Diego. Sí, fue en parte a cubrir la pelota y digo, de manera inconsciente a exponerse al golpe, porque terminó tomando el balón sobre el límite, uno de los costados del área grande, ¿no? Sabía que en este caso el primer contacto iba a provocar que se le caiga la pelota. Bueno, ya está de pie el arquero de Vélez Arfield para reponer. Casi vamos llegando a los 45 minutos en esta primera etapa, en esta mañana fantástica que tenemos en la Villa Olímpica, en esta gran producción del departamento de prensa, buscando de arriba por acá Pellegrino, el balón que se va al lateral, hay salida ahora para el rojo, gana el Fortín, gana Vélez, estamos contentos, Diego. Sí, señor, porque está jugando bien el equipo, lo escuchan a Bacari, quiere presión alta, normalmente cuando pierde la pelota Vélez, intenta el entrenador que la recupere lo más pronto posible. Muy bien, viene saliendo por aquí García, la lucha y la domina el topo, le queda para Joaquín, Joaquín que abre la cancha, bien para Versace, se viene Vélez ahora, mete el centro Versace, justo para despejarla, por allí Di Lorenzo, le queda Coronel, viene bien la pelota para Cabana, en offside, me queda duda para mí, para mí pica habilitado Cabana, hay tiro libre para Independiente, vuelve atrás la pelota, el árbitro en la salida, a mí me da la sensación de que pica habilitado Cabana, Lo dice Pernicone, le dice al árbitro, si pica allá atrás, le grita. Un poco por más la... desde la casa claro, salió corriendo. Venía muy bien, otra delicia de asistencia por parte del Topo Coronel, en este caso con pierna izquierda. Muy bien, 45-33, veremos cuánto más jugamos en este primer tiempo que está ganando Vélez. La juega por acá, Pozzo toca y pivoteaba Márquez, juega aquí buscando García, corta bien Garayalde, ahí lateral para Independiente. Va a venir el envío lateral, la juega Tomás Pozzo. Va buscando el 10, se frena en la pausa, ahora en el vértice del área, engancha, frena, toca, pero el lujo terminó siendo regalo. Ahora para Vélez Arfield, sale García cuando marca el árbitro Galván, el final de la primera etapa con gol de Coronel. Vélez Arfield le está ganando Independiente, Vélez Arfield 1, Independiente 0. Muy bien, Martino. De a poco, yendo al descanso, un Vélez que tuvo su premio finalmente después de buscarlo. No sé si con tanta insistencia a la hora de llenar de situaciones el área del rojo, pero sí con buena circulación de pelota. Esperemos parándose. Porque ya me lo va a estar comentando ahora, en un ratito que tenemos tiempo, mientras se van refrescando algunos jugadores, mientras otros hablan con el árbitro, uno de los colaboradores Independiente también tomando por allí alguna palabra y algún testimonio. Con el colegiado, nosotros... Mírelo, a Luisito Jiménez, salúdelo. Luis Jiménez, el masoterapeuta de la División Reserva. Todos los protagonistas, camino a camarines, camino a vestidores para lo que será la segunda etapa por ahora con victoria de Vélez Arfield en esta mañana en Ituzaingó. Lo dejamos en el comentario de Diego Guitián de lo que es por ahora esta victoria fortinera, que la seguís en vivo en este streaming, en esta transmisión online. Comenta este Vélez 1, Independiente 0, Diego Guitián, dale Dieguito. Sí señor, bueno, gracias por lo de Dieguito a los 40 recién llegados, pero decíamos recién, un Vélez que encontró el premio a buscarlo, yo remarcaba, no sé si con tanta insistencia pudo poblar el área de Renzo Bacci a través de situaciones claras, pero sí con buena circulación de pelota, sí con proyecciones de los laterales, de juego asociado, clave. La figura para mí del primer tiempo, Santiago Coronel. Otro muy buen funcionamiento de Nicolás Garayalde. Entre el 10 y el 8 se van moviendo los hilos del Fortín en ataque. Activo los extremos, no tan profundos en el uno contra uno, tanto Lobato como Versace, pero sí dispuestos a dar una mano en la marca. O bien buscar algún desdoble por afuera. Un Vélez que, decíamos, de menor a mayor, fue encontrando el dominio ante un Independiente que no se sonroja en tirarse para atrás, pero... Hay que saber distinguir entre cuando esa forma de jugar es una estrategia o cuando el rival te somete. Y acá me da la sensación que la presión del conjunto velezano llevó también en gran parte a que Independiente juegue relegado por lo menos 40 de los 45 minutos de esta primera etapa. Lo gana Vélez con el gol de Santiago Coronel. Un disparo desde puerta del área después de una buena acción individual de la
del ala derecha del equipo, por decirlo de alguna manera, recuperando la pelota, generando una fluidez rápida en la transición, digamos, en puerta de área. Clave también de Mateo Pellegrino para abrirse de piernas, dejar correr la pelota, y luego Lobato para dejar solito a Coronel, que con un disparo preciso terminó venciendo a Bacha. Un Vélez que, como vimos, cuando se tuvo que arremangar, correr hacia atrás o jugar a la fricción, digamos, no escatimó ganas. Bien Joaquín García en ese tándem, ni que hablar. Por supuesto, Mulet, ordenadito, siempre el flaco mudando las posibilidades que da un mediocampista. Si tiene que ser relevo por izquierda, va. Si tiene que ir por derecha o ubicarse en la cueva como central, no tiene ningún inconveniente. Agustín, otro de los juveniles que en el último tiempo se presentó en primera, tuvo buenas actuaciones y ahora tiene que seguir sumando mayor rodaje en reserva. Un Vélez protagonista que intenta dar el golpe porque Independiente viene puntero e invicto y el Fortín está un poco más atrás en la tabla. Lo decíamos en la previa del partido. Buscó y mucho el Fortín en las fechas anteriores, pero solamente pudo conseguir una victoria, dos empates y dos derrotas inmerecidas, pero caídas al fin en función de lo visto en cancha. Hasta acá, mejor Vélez, con mayor circulación de balón, profundo, decíamos por momento, seguro atrás, sin problemas prácticamente, la línea de fondo compuesta por Joaquín García, por Ian Razo, Patricio Pernicone y Tomás Cábana, que es uno de los amonestados, el único que tiene el partido y que seguramente cuando inicie el complemento va a dejar su lugar para que ingrese Nazareno Romero, y también la presencia, esperemos pronto, seguramente también desde el comienzo de la segunda mitad, de Santiago Cáceres. Mucha gente está pendiente de este partido, no solamente porque pedía y quiere ver a la reserva, sino también para observar a Santiago, uno de los jugadores que fue incorporación, que fue refuerzo para Vélez Arfiel en esta temporada. Ayer lo decía Pellegrino, lo que fue una noticia, una novedad, la presencia de Santiago Cáceres en reserva. Finalmente va a ingresar en el segundo tiempo, no se optó desde el comienzo. Veremos si, creo yo, Agustín Mulet, de muy buen primer tiempo, va a terminar dejando su lugar. Lo gana bien Vélez, es más que el puntero. Vieron cómo es el fútbol, parejo, no importa cómo lleguen ambos conjuntos. Venía con el ánimo inflado, con el pecho en alza, el conjunto de Avellaneda. Por ahora el Fortín le está dando una linda lección táctica en base a movilidad y juego asociado. Es corta la diferencia, pero justificada para el equipo de Julio Bacari. Muy bien, ahí estaba el comentario de Diego Guitián en esta transmisión de Juega Vélez, en la versión reserva, esperando por los segundos 45 minutos de lo que es esta victoria velezana en esta mañana de viernes, soleada, hermosa jornada en la Villa Olímpica que estamos viviendo. Nos tomamos un respiro y regresamos para los segundos 45 minutos aquí en Ituzaingó, porque juega Vélez, porque juega el Fortín de Villaluro.
Muy bien, aquí estamos para los segundos 45 minutos. En la Villa Olímpica está ganando Vélez Arfiel el gol, lo hizo el Topo Coronel. Se vendrán variantes en el equipo de Bacari, no así por ahora en Independiente, que repite los mismos 11 que arrancaron el juego aquí en la Villa Olímpica. Volverá, o ya volvió a ponerse la camiseta de Vélez Santiago Cáceres, esta vez con el 15 en la espalda. Se vendrán las variantes, se vendrán los cambios. No está Mulet y tampoco está Cábana, lo que usted anticipaba. Dígame el cambio, Guitián. Sí, señor. Los cambios. Los dos cambios en Vélez. Hace el 17 de marzo se cumplieron 4 años del debut de Santi en primera ante Newell en Rosario. Sí, bueno, número 15, Santiago Cáceres por el 5, Agustín Mulet, la primera variante. Y la siguiente modificación, el 22, Nazareno Romero, otro buen lateral que tiene Vélez en la cantera, en lugar del número 3, Tomás Cábana. Muy bien, está todo listo para que se vengan las variantes al terreno de juego. Agradecemos a toda la gente que se va sumando en esta transmisión de fútbol de Juega Vélez, aquí en la Villa Olímpica, en esta mañana de viernes. Uno no contemplaba que cuando arrancó la mañana teníamos el sol de frente. Ahora ya el sol lo vamos teniendo de espalda y el techo nos tapa un poquito el calor del sol. Ahí están las variantes en campo ya de Santi Cáceres y de Nasa Romero. Moverá Vélez parado frente al balón Mateo Pellegrino. Está todo listo para que arranquen los segundos 45 minutos aquí en la Villa Olímpica, en esta victoria parcial del equipo de Julio Bacari, del Fortín de la Reserva. Va a dar la orden Galván, mira su reloj, mira sus colaboradores. Va a arrancar el segundo tiempo. Arrancó el segundo tiempo aquí en la Villa Olímpica. Ya tocó la pelota la primera, Santiago Cáceres. Atrás viene para Razo, jugando ahora con Borgonio. Segundo tiempo en marcha en la Villa Olímpica. Juega Pernicone, lo encuentra Santi. Juega por acá Cáceres. Va buscando el ex Villarreal, el ex América de México, el ex Vélez, actualmente nuevamente en Vélez Arfield, sumando minutos. Borgonio cambia, buscándola para Romero, bien por Nazareno, con el pecho jugando para Pellegrino, que toca de primera, pero corta bien por allí Rotela, recupera rápido Santi Cáceres, va haciendo el rodeo ante la presión de Zarza, atrás juega para Borgonio. No tenemos un minuto en el segundo tiempo y se repite la tenencia y la posesión para el equipo de Bacari, Diego. Y uno de los que más agarró la pelota en este breve espacio de tiempo es Santiago Cáceres, ¿no? A la hora de querer familiarizarse con el balón, soltar la confianza, encontrar sociedades. Yo creo que Vélez pierde un poco de marca, teniendo en cuenta el presente de Mulet. Pero bueno, seguramente entre Santi y Garayalde van a tratar de dar batalla ahí en la zona media. Muy bien, por allí está para reponer de mano Joaquín García en el lateral. A buscarla venía por acá Versace, viene largo el balón ahora para Pellegrino, aguanta Mateo, mete el cuerpo, la deja salir, ahí lateral, suma metros, avanza el equipo de Bacari, se mueven los suplentes de Independiente. Vélez ya hizo dos variantes, pero le quedan cambios. ¿Quién tenemos en el banco, Vitiana? ¿Quiénes tenemos? Bueno, Facundo Perrone, Valentín Gómez, Jerónimo Ulibarri, Facundo Cáceres, para algún desprevenido, distraído, nada de familia en común con Santiago Cáceres, Adrián Campos, Lucas Rebecci, Thiago Ojeda, Franco Vega, Julián Fernández, muy buen jugador a seguirlo, y Elías Cabrera. Muy bien, la cambia, Garayalde ganaba de arriba, por allá Rotela, le queda por acá, Nasa Romero juega ahora con Leni que mete el centro al área, viene pasado para Versace y la bajó de cabeza. Desviado, el cabezazo de Federico, hay salida para el rojo. Se quedó tomándose la cara Nehuen García, uno de los defensores del equipo de Avellaneda, ya en juego nuevamente el balón. La busca por acá Nasa Romero, lo sobró el pique, por eso le queda a Da Rosa, la pierde ante la buena marca de Santi Cáceres y la presión del Topo Coronel. La juega Nazareno, toca ahora para el Topo, va luchando, pierde ahora con Ayala, la recupera Independiente, cubre bien a los manotazos, había falta de Nasa Romero, hay tiro libre para Independiente. Vélez que no va a querer renunciar a la tenencia de pelota, sí está Independiente obligado a salir un poco más en su campo, pero el fútbol es inteligencia, saber dominar los momentos del partido y hacer lo que mejor te sienta. Por ende, si el rojo sale, Vélez tiene que estar listo para una contra rápida, fulminante, y pensar ya en cerrar el partido. La juega por acá Pozo, el que se anima, el que trata de jugar en Independiente es el 10, y comete
y busca la falta, genera la infracción. Ahora tiro libre, ahora para Independiente, se mueven los suplentes, tanto de la visita como del conjunto fortinero en esta jornada, mientras a nuestras espaldas está entrenando la primera división de Vélez Arfield, ¿no? Buscando también la preparación para el encuentro de mañana, de primera, que será transmisión por la 1220 por Ecomedios a partir de las 17 horas. Sí, estaremos, señor, en una previa fantástica por el aire de Ecomedios y también por este mismo canal, por el Multimedio Vélez, por YouTube. La juega por allí Garayalde. Había falta, Galván. Juega atrás, vuelve atrás. Se vuelven locos los de Independiente. Hay tiro libre. Hay tiro libre para el Fortín ahora. Bueno, en este caso lo sigo viendo empuloso a Galván para marcar la falta, pero claro, la misma gente de Vélez se la estaba pidiendo porque lo tomaban al jugador del Fortín. Imagino también algunos cambios a partir del minuto 25, del 30. Suele meter de a dos modificaciones Julio Bacari, más allá que esta que sucedió recién, tiene que ver también con una orden de primera, tanto el ingreso de Nazareno Romero como de Santiago Cáceres, para que salgan Mulet y el propio Cabana. Bueno, acomodó el balón Versace de zurda para que se le abra a la salida del arquero, o si no, el Topo Coronel cerrándose, buscando a la carrera. Por allí, Vélez Arfield, viene el centro de Versace por arriba, pasado por el segundo palo. Habrá salida, habrá saque de puerta para Independiente. Mucho centro al segundo palo, Vélez, tanto a través de los pies de Coronel o de Versace. Por esa zona ingresa tanto Razo como también Patricio Pernicone, los dos centrales. Por ahí también comienza a desprenderse Mateo Pellegrino. Una jugada que en pelota parada se repite bastante. Se toma su tiempo Bachia, el arquero de Independiente. Está ganando Vélez 1-0. El gol en el primer tiempo a los 34 lo hizo el Topo Coronel. La busca por acá Rotela, metía el Topo, viene. Para mí era para Vélez, ¿eh? Ahí lateral ahora para Independiente. Coronel. ¿Cómo? Sí, no, te decía que Coronel es de esos jugadores que siempre tuvo calidad, a veces por una cuestión de su tamaño de cuerpo, era muy chiquito, no jugaba, evitaban los técnicos que lo lastimen allá por novena, octava, séptima, y le costaba marcar, ¿viste? El clásico jugador de buen pie que solamente está para tenerla, bueno, lo fue aprendiendo a poner el pie, a poner el cuerpo, a ser más ríspido, además de tener habilidad en el último tiempo de su formación. Va Lobato, la tira larga, lo corre Rotela, llega Lobato al centro, oh, se desvió en el camino, no podía, por el segundo palo, buscando por allí Garayalde. Habrá salida, habrá saque de puerta para Independiente, aceleró Lobato y hace la diferencia, Diego, por izquierda. Sí, señor, ahí le salió la bicicleta ante Rotela, que no estaba aceitado, ¿no, amigo Chozas? Pero le salió bien a Leni, que pudo hacer diferencia en el uno contra uno, como le pedíamos en la primera etapa, esto de jugarse más en los duelos individuales, tanto Versace como Lobato. La busca por acá Juan Román Zarza, se quiere animar Independiente, que por ahora y como en el primer tiempo no encuentra el juego, lo marca bien y presiona bien los caminos, le cierra los caminos Vélez, va luchando Santi, no puede, la juega bien por acá buscando Zarza, la tira larga para Da Rosa, va a llegar hasta el fondo, va a meter el centro, engancha, se viene el pie a pie, el centro al área, rebotó justo en la cabeza de Razo. Todo la pecho, despejó. ¿Eh? Sí, pedían en algunos... pedían el penal, pero no había, rebotaba el balón en Matías Sosa, en la salida ahora por la izquierda. Aviso Independiente, se animó con el buen pie de Da Rosa. Sí, señor, el número 7 que le terminó comiendo la espalda al 22 del Fortín, número raro, pero número al fin para Nazareno Romero, el lateral zurdo que ingresó por Cábana. Primera acción de riesgo del rojo en el segundo tiempo y una de las principales del partido, sin que llegue finalmente la pelota al arco. La peinaba Mateo, tira el sombrero Leni, controla el brasilero, va ganando por acá Sosa, recupera bien Garayalde, la tiene abierto el Topo, lo encuentra Mateo, se quiere animar por ahora Pellegrino, va luchando Joaquín, bien por García, se mete al área, mete el centro, pasado, para que la saque Rotela, queda corto, va recuperando por acá Coronel, la juega larga para Nasa Romero, mete el centro, rebotaba en Rotela. Hay córner, sí, hay córner, sí, hay tiro de esquina para Vélez. Había quedado desorientado el fondo de Independiente, no pudo ser del todo inteligente Vélez para planear mejor la jugada. Trasladó además para mí Pellegrino, lo encontró a García, que se la llevó con un poco de fuerza en segunda jugada. Un Vélez que está encontrando espacio, sorpresivamente para mí, teniendo en cuenta lo granítico que es Independiente atrás. Muy bien, 8 minutos tenemos del segundo tiempo. Gana Vélez, busca de arriba. El equipo de Bacari va a venir al centro, al primer palo, pasó de largo, le queda a Versace, le pegó en la mano a Versace. Cuando quiso controlarla,
Hay tiro libre, hay salida para Independiente. Clarita, sin nada para decir, se le descontrola la mano cuando justo había logrado dominar la pelota. La buscaba, por allí Márquez, se va al lateral, va a reponer de manos García, va a salir del fondo Vélez, la tiene Santiago, ahí está Cáceres, jugando atrás ahora para Matías Borgoño, el arquero de Vélez Arfiel. Va a salir con el balón largo, arriba, arréglese Lobato, la peinaba, la viene buscando por acá Pellegrino, la ganó Mateo y a correr ahora, va Pellegrino, la tira larga, forcejea con Zurita, le gana, ahora el central, va saliendo elegante el de Independiente, la juega para que la tenga por acá Darroza, lo marca Nasa Romero, la pisa por aquí Zarza. Juega Independiente ahora, la tira larga Sosa, a correr ahora buscándola Santiago Ayala, va a meterse en el área, a las manos de Borgoño, el remate bien contenido, bien marcado por Ian Raso, hay salida para el Fortín. Lo sostuvo hasta el final, Raso lo llegó bien con el cuerpo hacia afuera, a Santiago Ayala, y antes Zurita le ganó el duelo a Pellegrino, un duelo que ya tiene un par de capítulos, para mí está repartida la cosa, gana un poco Pellegrino, otro tanto el 2 de Independiente, pero no se siguen de cerca, ¿no? En todo el tiempo se están buscando. Muy bien, aquí estamos en la Villa Olímpica, viviendo este partido de la reserva de Vélez Arfiel, este triunfo parcial de la reserva del Fortín. Como vos que estás en cualquier rincón del planeta siguiendo esta transmisión oficial, la peinaba por aquí Garayalde, la busca de arriba, se pasaba de largo Zurita, va buscando el central, la juega abierto, ahora para Darroza, el taco, bien, para Pozo, toquetea Independiente, rebotaba Sosa, gana Lobato y se viene la réplica, ahora con Pellegrino, la juega larga para Lobato, lo marca, lo cierra bien Di Lorenzo, hay lateral en ataques para Vélez. Presiona bien Vélez, ¿eh? Esto de querer recuperar la pelota lo más arriba posible en campo rival, obviamente, genera que el contrincante no esté dando buenos pasos en defensa, rápido para presionar Lobato, lo propio Pellegrino. Cuando activa ese mecanismo el equipo de Bacari, está sacando resultados. La cambia el topo Coronel, el autor del gol del partido. Juega Raso, lo encuentra Garayalde, lucha. Por allí Nicolás no puede. Era falta. Ahora desde el piso, va buscando Márquez, juega. Ahora para que venga trepando Pozo, lo marca bien Joaquín. Uno de los puntos altos que tiene el partido en esta mañana. Sin dudas. Va buscando García con la lanza abierta ahora para Federico. Ahí está Versace. Engancha Federico. Le queda para la zurda. Le pega al arco por arriba. Desviado. Se fue al lateral. El balón. No le pegó bien. Mal pisado Federico. Ahí lateral para Independiente. Se tenía que animar. Igual que Lobato antes. Y eso están haciendo los extremos del Fortín. A pierna cambiada. El zurdo en este caso va por derecha. Espacios hay. Es cuestión de afinar la puntería ahí en los metros finales. Vélez Arfiel. La gana bien Romero, la jugaba de cachetada Garayalde, no podía Leni, por allí Lobato, va aguantando por acá Ayala. Señor, es pelota. Bueno, muy bien. Hay falta de lo que cobra Galván, hay tiro libre para Independiente, tenemos 11 minutos, se enoja ahora, se picó el partido. Por allí, entre Darroza y Coronel, lo llama a los dos el árbitro, seguramente advertirá o amonestará, le llamará la atención el árbitro por allí Galván, tenemos un alto en el juego, aprovechan para refrescarse por allí Lobato, bueno, trata de tranquilizarlos el árbitro. Sí, 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 prefiere no sacar tarjeta en este caso. Se picó. Sí, se picó, exactamente. Uno entiende que están en la fase final de la formación, pero no deja de ser una instancia de la reserva en donde muchos jugadores tienen que seguir aprendiendo cosas claves, por eso a veces corregir, si se quiere educar en un par de conceptos, mal no está, pero claro, no es novena, no es octava, es reserva y hay que saber entender cómo se desarrolla el juego. Muy bien, la jugaron larga, va buscando por allí Nehuen García, gana Joaquín, el de Vélez, buscándola por acá Versace, sale del fondo el Fortín ahora, bien por Versace, limpiando con Raso y ahora Borgoño con el bochazo a la mitad de la cancha. A buscarla va Mateo, lucha con Sosa, gana ahora Zurita, el que mete es Nasa Romero, lucha. El 22, había falta de Sosa y hay tiro libre para el Vélez Arfiel. Continúa picado, mucha pierna fuerte, Independiente empieza a levantar un poquito la presión, se mete más en partido, está perdiendo y claro, tiene que salir. Muy bien, no la puede controlar Nasa. Por eso el balón se va al lateral, va a reponer de manos ahora el conjunto de Avellaneda.
Allí está Rotela, juega largo pero corta, bien Nasa Romero, bien para ganar el balón dividido, a reponer Rotela, se muestran los compañeros. Bueno, epa. Se está calentando el juego. Aparte, sin pelota, no está disputándose el balón. Se llevaron por delante los dos, pero sin intención de nada. Te decía lo mismo otra vez de Rosa, ¿no? Que antes con Coronel, bueno, crece en ese aspecto del juego el partido, ¿no? Bastante fricción. Muy bien, la dejó correr Santiago Cáceres. El balón que llega a los pies y a las manos de Borgoño. Hay salida para Vélez. 13 minutos tenemos del segundo tiempo. Gana el Fortín 1-0, Diego. No tiene que desesperarse el Fortín a la hora de tener la pelota, ser ancho, buscar la profundidad que mostró en gran parte del primer tiempo, como está jugando García, ¿eh? Muy bien, va trepando Joaquín. Acelera y agarra la lanza al lateral. La abre para Versace contra el banderín de córner. Por allí buscando atrás ahora para Nico Garayalde. Rearma y vuelve a empezar Vélez. Ahora en su jugada, la reserva la tiene Joaquín, ya le picó Romero, buscó a Pellegrino, lo cortó en el camino por allí buscando la Nehuen García. Se viene la réplica ahora para Independiente, va corriendo Da Rosa, bien por Pernicone, bien por Patricio, hay lateral, ahora hay lateral para el rojo. Claro, Vélez desprende los laterales, mirá donde estaba parado Joaquín García y hay que volver rápido. En este caso también estaba subido Nazareno Romero, otro de buen partido Pernicone está acá, a la hora de los cierres. Va a reponer Rotela, la aguanta Zarza, aquí Juan Román en la conexión por allí con Da Rosa, recupera rápido Vélez. Si hay algo que tiene como virtud es que recupera rápido el equipo. Exactamente, normalmente arriba, pero cuando tiene que laburar y mucho en propio campo también lo hace. La domina Santiago, ya te voy a preguntar, porque llegamos a los 15 minutos, por estos primeros 15 minutos en la vuelta de Santiago Cáceres. La tiene por acá Pernicone, largo, el balón para Lobato. Va a salir Bacha, se va a quedar Renzo con el balón. Hay salida para Independiente. Coméntemelo, Guitián, ¿cómo lo ve a Santiago en estos primeros 15 minutos? Justamente con la 15 en la espalda, Santiago, efectivo en los pases, sí, ha tocado la pelota en varias oportunidades, preciso, buscando el pase seguro, no tomando mayores riesgos, sí, en el quite todavía no lo vi efectivo, pero bien posicionado, cuando tiene que ubicarse entre los centrales lo hace. Y otra vez Vélez presionando como corresponde, ¿eh? Muy bien, ante el grito de Bacari en la presión, se equivocó el topo, se la entregó a Zarza, se viene la contra para Independiente, está dentro de todo bien parado Vélez, la aguanta Zarza, bien a la presión de Garayalde en la recuperación. Te comen vivo, El medio de Vélez Arfiel, va Garayalde, la pone para Lobato, va corriendo Leni, cara a cara con Rotela, ahora abierto, buscando el centro, picó por allí Versace, la juegan atrás ahora para Coronel, toca bien ahora para Garayalde, la levanta, pero justo metió la cabeza Zurita, va recuperando Santiago, bien por Santi Cáceres, cobra la falta, con un poco de chapa, ¿no? Le cobró la falta por allí el volante velezano, hay tiro libre para el Fortín, se viene el 20 en Independiente, Diego. Bueno, va a ser la primera modificación en el conjunto de Claudio González, Ignacio Medina en cualquier momento a la cancha. Bueno, veremos por quién ingresa, se acerca el árbitro que tiene problema con el intercomunicador, ¿no? O se le sale la cintita, ¿no? Por allí. Tiene problemas como yo con la planilla en mano. Sí, y con el viento. Se viene Medina, me dijo. Ignacio Medina, ¿sí? Autor de uno de los goles ante Sarmiento la semana pasada. Delantero, rápido él. Normalmente por el sector izquierdo se desempeña. Bueno, veremos quién es el que termina saliendo. Allá. Número 11, Márquez, ¿no? Así es, muy bien. Se va Rodrigo Márquez, presentamos el cambio, dale. Bueno, primer cambio entonces en el conjunto de Avellaneda. A la cancha, Ignacio Medina con la 20 en su espalda. Se retira el 11 de floja actuación, más allá de algún atisbo de arranque profundo en el primer tiempo. Decíamos, el 11, Rodrigo Márquez. Muy bien, la juega por aquí, Coronel. Se reanudó el juego en la Villa Olímpica. 17 minutos tenemos del segundo tiempo. Lo gana el Fortín, lo estás viviendo en vivo para todo el país, para todo el mundo. En esta transmisión online de Vélez Arfiel en la reserva. Mañana estaremos a partir de las 17 por la 1220 por Ecomedios, también por este mismo canal, en lo que será la transmisión del partido entre Vélez e Independiente, la primera por la sexta fecha, el duelo de punteros que tiene la zona B de la Copa de la Liga en primera división. Está caliente el partido aquí, Diego, en la Villa Olímpica. Sí, señor. Se empieza a desesperar Independiente porque Vélez, claro, le duerme los tiempos con tenencia. Creció Garayalde, otro que
me parece está entre el podio de los de mejor rendimiento en el Fortín junto con Coronel. Y claro, está activo el Fortín teniendo la pelota y lo sufre el Rojo. Muy bien, la juega bien Nasser Romero, pivotea, descarga bien ahora Pellegrino, lo encuentra Lobato, se equivocó en el pase, buscándolo, lo cortó Rotela, va buscando por acá Pozo, juega con Medina, gana bien Santiago, la recuperan rápido Independiente, se viene para la contra ahora Medina, el ingresado recién va, Medina, uf, gana bien Garayalde. Recuperando bien por allí, Nico. Qué bien Garayalde, ¿eh? No tiene problemas, se arremanga, corre, mete, tiene calidad, partidazo el 8 hasta acá, ¿eh? Muy bien, lo comenta Guitián en esta transmisión de Juega Vélez, en la reserva, viviendo y disfrutando el triunfo de la reserva de Vélez. Se equivocó el topo ahora, va buscando por aquí Da Rosa, la presión que viene y que gana bien Santiago, para recuperar. Rápido, se juntan los volantes para recuperar el balón. Viste, te decía recién que lo quería ver más dispuesto en la recuperación. Tuvo dos intervenciones claves hasta acá Cáceres. Muy bien, va a ver Sassi. Se amaca Federico, tira el centro, no, por lo bajo. Ahora para Mateo que le pega de media vuelta a las manos de Bacha. Hay salida para Independiente. De todas formas, está abierto el juego, Diego. Sí, señor, está abierto el resultado. A ver, choque fuerte ahí entre Ayala y Pernicone, se lleva la peor parte del hombre del Rojo. Muy bien, Pernicone como Terminator, fue con ahora se enoja porque... Claro, con la cabeza, claro. Pero pero se enoja porque le cobró falta al, claro, de Vélez. Digo, no, fueron no. A buscar los dos el cabezazo. Exacto. Disputaron los dos con la cabeza y cobra falta. Bueno. Raro. Bueno, por aquí muchas indicaciones, aquí... Por lo bajo se va recuperando Santiago Ayala. Golpeado el 9 de Independiente, que se llevó la peor parte del choque de cabezas entre Pernicone, que se levantó, digo, como Terminator. El T-1000 era, se levantó y no pasó nada acá. Y empezaba a correr. Este central duro Pernicone, insisto, juega de 6, es diestro, no tiene problemas en salir con pierna izquierda. Y también, similar en ese sentido, raso, dos centrales que raspan, que si te tienen que hacer pasar un mal momento como defensores ante un delantero, lo van a hacer. Muy bien, ahí estaba la repe, ¿no? De lo que había sido el choque de cabezas, que terminó cobrando falta Galván. Está complicado con el micrófono, Galván, ¿eh? Se sale. Sinceramente digo, es una herramienta importante para los árbitros en la comunicación con sus colaboradores y todo, pero digo... Que se pare tanto el juego, por eso digo, de última, que hable, sí, que le grite, le pegue un grito de última, si no se puede comunicar. No es algo determinante para que no pueda continuar el juego. Y sino que después vea jugada Vélez la repetición por YouTube y se va a dar cuenta que tranquilamente podía estar sin el comunicador. Perfectamente. Bueno, buena mañana tenemos aquí en Parque Leluar, está parado el juego en la mañana de viernes. Enojado. Por allí enojado Borgoño, mientras Bacari le dice que en línea lo ayudó, ¿no? Que no había sido falta, pero la decisión, como siempre, la termina teniendo el árbitro del partido. Afuera está Ayala, esperando para ingresar. Atacará Independiente con uno menos en esta jugada. Se defiende con los 11 Vélez, cuidando por ahora esta victoria parcial. Aquí en la Villa Olímpica. Habla, ordena, ¿no? El número 5, Matías Sosa, dueño de la pelota parada. A ver. Muy bien, viene el centro de Sosa. Le pifió Santi Cáceres en la media luna del área. La tiene que despejar Joaquín García. La manda hacia el lateral, no se fue el balón. La devuelve por allí Nehuen García. Le queda a Garayalde, sale bien Nico. Elegante jugando, lo encuentra Versace, pero se le fue la pelota a Federico. Ahí lateral, se agarra la cabeza Mateo Pellegrino. Ahí lateral, hay salida ahora para el equipo de Claudio González. ¿Sabe usted, Martino, que hasta el momento, en estas 6 fechas que se están disputando de reserva, Julio Bacari utilizó 28 jugadores? Santi es el número 28. Le fue dando dinámica al equipo en cuanto a los cambios. Arranca de una manera, con Santiago Castro, por ejemplo, como extremo. Hoy no está citado el Toto. Pero hace ya 3 partidos que viene manteniendo el mismo mediocampo. Con Mulet, con Garayalde y con Coronel. Sin duda, me da la sensación, esa parte del equipo la que mejor está rindiendo. Al menos en este encuentro también. Muy bien.
Cobró la falta, la infracción, deja seguir, tiene esta modalidad nueva el árbitro del partido, de dejar seguir la jugada y después cobrar la falta, ¿no? Cobrar la infracción. Sí. Esto que le han permitido a los árbitros cuando se juega con el VAR, de tener la chance de tomarse unos minutos para poder corregir su decisión. Discutió Santiago Cáceres con Galván, por eso se ganó la amarilla. Sí, señor, el segundo de Vélez, pero primero en cancha, porque ya tenía amarilla Cábana, pero dejó el partido. El número 15, Santiago Cáceres, que antes lo iba midiendo, le hablaba, se señaló la boca. Yamil Galván como diciendo, te castigo por esto, amarilla entonces para el 15. Muy bien, amonestado Santiago Cáceres en su vuelta, que la estás viviendo y la estás presenciando en vivo por Juega Vélez. Para todo el mundo estamos en esta transmisión oficial del Fortín. Ahí lateral ahora para Vélez, pasa poco en el partido. Ahora mucha fricción y por ahora poco fútbol. Sí, señor, baja, dice Pellegrino a veces el partido. Quiere decir que cuando no es palo y palo, no es ida y vuelta. Y es acá donde tenés que demostrar la inteligencia, porque el rival no está apretando y tiene que ir a buscar salir por el empate. Y Vélez bajó un poco la intensidad, no así el manejo cuando puede, de lo mejor Garayal de hasta acá en este complemento, pero está para que el Fortín busque intentar cerrarlo. Muy bien, la buscaba por allí Medina, el balón que llega a las manos de Borgoño. Habrá salida para el Fortín en esta jornada de viernes. Minuto 24 marca el reloj. En el segundo tiempo gana el Fortín 1-0 con el gol del Topo, este, de Coronel, del 10. En el primer tiempo, larga, va para Nasa Romero, la dejó correr, lo tiene atrás a Lobato, se amaca Romero, la quiere cambiar a Versace, la sacaron a medio camino, por allí va Pozo, gana Garayalde, le queda Pellegrino, traba justo Di Lorenzo, atrás Garayalde, Versace, al lado del palo, el remate de Versace, se perdió el segundo Vélez. Todo de Garayalde, la presión, la recuperación, la asistencia, qué bien que abrió el pie Fede Versace para acomodar el balón en el segundo palo de Baccia, pero ahí, a centímetros del poste derecho se fue. Clarísima del Fortín. Recupera Garayalde, la busca por acá, va Lobato, justo Baccia. Se queda con el balón. Empieza a acelerar Vélez en busca del segundo, Diego. Sí, señor. Aparecieron los espacios en mayor medida de lo que imaginaba para Independiente, que no salió del todo, pero sí dejó zonas libres en el fondo. Y Vélez no lo está aprovechando. Ya tuvo un par de chances. La de recién, la más clara del complemento. Muy bien, el balón que llega a las manos de Matías Borgoño, empieza a activarse un poco más el partido. Pareciera, me da la sensación de que esto cambia en emotividad cuando Vélez decide acelerar hacia el arco de Baccia. Sí, señor, pero el resultado sigue abierto y eso tiene que tomar conocimiento Vélez, que no se puede regalar nada. Toca bien el Topo, hace la pared con Nazar Romero, Lobato, ahora la tiene Mateo, que juega pivoteando, que no está teniendo un gran partido. Y lo sabe él, se le nota, sí. Va buscando por acá Medina, la cambia larga ahora para Santiago Ayala, lo marca bien Joaquín, bien por García, lo hace retroceder, le cerró el camino raso, la buscaba por allí Dar Rosa, lo marcaba bien Pernicone, aguanta la pelota, atrás ahora buscando, tratando de escapar de la presión Independiente, por allí largo, el cambio de frente que buscaban el buen García, habrá saque de puerta para Vélez, se toma su tiempo Borgoño, tenemos tiempo nosotros, 26, gana Vélez 1-0. Acá también vamos a elegir figura a los 40, como no, siempre. Como es habitual en Juega Vélez, la transmisión yo oficial. Yo ya tengo la mía, ¿eh? Sí, yo también, te digo más, tengo un terceto de jugadores destacados. Pero elegimos uno. O elegimos uno, sí, obviamente. Yo ya tengo el mío, ¿eh? ¿Vos decís que no cambia el tuyo? No, no creo que cambie. Bueno. Muy bien. ¿Usted está decidido por uno en ese terreceto que me vende? Todavía no, bueno, por eso elijo tres. La tiene por acá Pellegrino, tira el taco, lo encuentra Lobato, en el área se tropezó con el balón Lobato, se le terminó la cancha, habrá salida para Independiente ahora. Corre Mateo, antes decía, si tenés razón, no se está luciendo, tuvo una chance clara en el primer tiempo, se la tapó muy bien Baccia, pero a la hora de luchar es uno de los primeros. También las marcas, los resabios de los golpes ahí con Zurita se sienten, ¿no?, a lo largo del partido. Toca Vélez en la mitad de la cancha, Garayalde, Pernicone, juega ahora para el Topo, que hizo que se choquen, se molesten entre ellos. ¿Qué cobró? Falta ahora y lo van a amonestar a Coronel. Que lo pisó, ¿no? Bueno, amonestado el 10 de Vélez Arfiel, no tiene que entrar en esa Vélez. Sí, y se está picanteando con Dar Rosa, ¿no? Con el número 7 de Independiente. Coronel ya había
jugado la pelota, lo habilitó a Romero y lo termina pisando al extremo del rojo. Muy bien, corta, buen caño para salir de Nazar Romero, la tiene Lenny, va Lobato, abrió bien ahora para Nazar Romero, la pide por el medio Pellegrino, va Nazar tirando la diagonal, quiere jugar para Lenny pero corta, viene en el camino por allá Zurita, la tiene aquí Rotela, abierto, ahora por acá Pozo, va buscando el 10, abierto, lo tiene a Zurita que fue como lateral derecho, engancha ante la marca. Por allí viene de Santiago Cáceres recuperando el balón, quiere salir jugando, rebotó en el de Independiente, habrá lateral ahí salida para Vélez en 28 del segundo tiempo que gana 1-0, Diego. Gajos de su calidad, intentando picar la pelota para desairar al hombre de Independiente, ahí acorralado sobre la línea, de a poco Santi se va amigando con la pelota, lo vamos viendo bien, tiene que ponerse aún mejor, pero siempre en el primer partido imprime un poco de nervios. Hacía tiempo que no jugaba Santiago luego de su incursión en el América de México, donde tuvo dos expulsiones, donde no pudo lograr mayor continuidad. Muy bien, y en donde en aquella nota que remarcaste al comienzo de la transmisión, contaba que a veces lo extra futbolístico para un jugador termina siendo tan o más importante que lo que pasa en el momento de jugar un partido, de entrenar. Él estaba con mucho miedo de no poder ver a los padres por el tema de la pandemia, de que les pase algo y él no estuviera. Santi nació acá a 10 cuadras de la Villa Olímpica, acá vive con sus viejos, con su hermano Ramiro. Bueno, eso también tuvo y mucho que ver a la hora de regresar al país. Muy bien, domina por acá Nasa Romero, la aguanta Pellegrino, había falta de Zurita, dice no Galván. Cómo se cambia. Están dando esos dos, ¿eh? Di Lorenzo, largo, a los manotazos entre Ian Razo, por allí y allá la gana Ian Razo. Elegante para salir con el control, la tiene Joaquín, atrás ahora para Borgoño, que tiene que salir con el balón largo a la mitad de la cancha. Ganaba de arriba Medina, la devuelve ahora por aquí buscando la Rotela, lucha con el brazo en alto. Sosa le cobró falta. Oh, ¿otra vez? Bueno, todo al revés, Galvano. Al revés. Ahí, Se vienen tres cambios en Independiente, lo compadezco, Vitián. Bueno, se viene uno en Vélez también. Bueno, vamos primero con Facundo en Vélez. Facundo Cáceres. Dos Cáceres en cancha sin lazos de familia. Por medio, 21, 23 y 18. Bueno, se va el 10. Viene. Bueno. Se va el 7 y se va el 9 en Independiente, Guitián. Bueno. Más no puedo hacer por ustedes. No, me va a repetir quién se va. Ricardo Lescano, el 21, ingresa por el 10. Tomás Pozzo. Muy bien. Después, el 18 es Ángel Sayago. Se va por Juan Da Rosa. Por Da Rosa. Y dejó el campo de juego también el número 9, en este caso Ayala, para que ingrese el 20, en este caso Ignacio Medina se había entrado, ahora te voy a decir bien bueno quién terminó ingresando. ¿El 21 lo dijo? El 21 lo dije, sí, Ricardo Lescano. ¿El 23 lo dijo? El 23 no lo dije, Julián Romero finalmente entonces por Santiago Ayala. Muy bien. Sepan disculpar. Pide un vestuarista, Guitián. Viene el centro por arriba de Medina, ganó en lo alto. Por allí, buscando la García, hay salida para Vélez, a las manos fue el balón de Borgoño, 31 tenemos, hay salida para el Fortín, repáseme en limpio el 18, el 23 y el 21, Guitián. Anote, 18, Ángel Sayago, 21, Ricardo Lescano y 23, Julián Romero, acaba de ingresar al 23 y el mencionado Romero, amonestado, se va con tarjeta amarilla. Durísimo, Sí. Sobre Pernicone, para mí le digo, si lo expulsaba, no estaba mal, ¿Cuánto hubiera durado en cancha? ¿Un minuto? No, nada, nada. Bueno, muy golpeado Patricio Pernicone. El amonestado, Diego, el 23. Sí, señor. Decíamos en este caso Julián Romero, de reciente presentación. En cualquier momento, segundo cambio en Vélez. Perdón, tercer cambio en Vélez y cuarto. Se viene el 16, Facundo Cáceres. Y atención con este debut. 19 en la espalda. Categoría 2003, quinta división, extremo izquierdo. Derecho él, Thiago Ojeda. Préstele atención a Dino, como le dicen sus compañeros. Dino Ojeda. Sí, señor. Muy bien. Thiago Ojeda le dicen Dino. Perfecto, muy bien. Estoy mal de memoria hoy, Tian. ¿Me recuerda al 21 de Independiente? Sí, señor. Ricardo Lescano. Perfecto. Lescano, Sayago y Romero. Sí, señor. El recién amonestado. Así los voy familiarizando. Presentamos los cambios, Guitián, en Vélez.
se va el Topo Coronel y entra Cáceres. Sí, señor, afuera el 10, adentro el 16, Facundo Cáceres en la cancha, se va una de las figuras para mí, que es Santiago Coronel, y el cuarto cambio será 19-7. Recién hablábamos de él, uno de los proyectos con mejor futuro, a seguirlo y Tiago tenerle Porte, paciencia. Sí, Thiago Ojeda en lugar de Fede Versa, sí. Muy bien, aquí lo vemos por la cámara de Lucas Chozas. El cambio en Vélez Arfield, 33 minutos. Tenemos en este segundo tiempo aquí en la Villa Olímpica. Empezaron a mover los equipos tratando de buscar variantes. Tanto González como Bacari. La aguanta Thiago Ojeda, lucha por aquí Romero, el de Independiente, ¿no? La aguanta Sayago, había falta de Pernicone, hay tiro libre para Independiente. Se empieza ya a caldear demasiado el ambiente aquí en la Villa Olímpica. Se vuelve a encender, recordemos que tuvo un tramito en donde bajó el partido, Vélez empezó a crecer y otra vez Independiente en pareja, a fuerza de poner la pierna, de buscar con pelotazos largos, se empieza a preocupar el equipo de González para ver si puede lograr la igualdad, obviamente, sale, ojalá que no. Sale Zurita, pivotea con Romero, la juega Sosa, toca de primera para Lescano, va ganando por acá Thiago Ojeda, Vadino saliendo ahora, trabando con Nazareno, la juega Lescano, atrás ahora para Medina, corta bien Garayalde, limpia Facundo, Facundo es Cáceres, cambia a bien abierto ahora para Joaquín García, acelera ahora para Lenny Lobato, recostado por la derecha, la pide por aquí, por el medio Facundo, pero se equivocó Lenny, la cambia Garayalde, bien ahora para Thiago, ahí la domina Ojeda, va buscando de espaldas Thiago, jugando y encontrándola Santiago. Juega Cáceres, abierto, ahora para Nasa Romero, engancha Nazareno, va dominando y jugando para Garayalde, que toca de taco muy bien, elegante, para Facundo Cáceres, rebotó el balón en su marcador, en Di Lorenzo, la juega Thiago Ojeda, llega bien haciendo equilibrio, le quedó a Mateo, desviado, el remate del 9, se perdió el segundo Vélez, lo tuvo Pellegrino. Te digo que resuelve rápido, que es veloz, que te complican el 1 contra 1, el 19, hablo de Thiago Ojeda, primer partido en reserva, atrevido, el pibe para sacar el centro atrás, le agarró mordida el 9, otra chance que no puede finiquitar Mateo, que pese a esto, está dejando todo en la cancha. Gana Pernicone, la aguanta por aquí Medina, juega atrás ahora para Rotela, toca bien en la triangulación, ahora Independiente, los cambios parecen haber activado el rojo, va buscando por acá Santiago, la juega buscando el larga, el balón a las manos de Borgoño. Habrá salida ahora para Independiente. Otro que sigue consolidando su rendimiento, en este caso Joaquín García. Va Lobato, arranca Lenny, se mete en el área, tira la bicicleta, le pegó Lobato a las manos de Bacha. En el desvío, hay salida ahora para Independiente, se equivocó el arquero, recupera ahora Garayalde, va Nicolás, engancha al capitán, juega para Mateo, limpia bien ahora para Lenny, está el segundo, va Lobato, acelera, se mete en el área, Lobato, gol de Vélez, lo hizo Lenny, lo hizo Lobato, buena jugada en el saludo ahora con Mateo Pellegrino, por la derecha se metió en bicicleta, llegó hasta el fondo y haciendo equilibrio en la última línea le filtró el balón por lo bajo, ahora en 36 se venía Vélez para el segundo, Lobato dice, ahora Vélez 2, Independiente 0, Lobato lo hizo. Bueno, y cuando el partido pedía alguna terminación aún mejor por parte de Vélez, cuando se seguía picando, cuando el rojo le había encontrado algo de la vuelta, a partir de los cambios, Lobato profundizó otra bicicleta, ya no más por izquierda, sí por derecha, dejó desairado a Nehuen García y definió cruzado, un calco a su primer gol en reserva que hizo en la primera fecha ante Newell's, búsquenlo, está en YouTube, gol muy parecido de Lenny, que no estaba fino en el uno contra uno, pero de tanto buscar tuvo su premio. Arriba el Fortín que empieza a liquidar el partido. Muy bien, está y ganando otra ya por 2-0 Vélez y Diego. Decía, otra vez Garayalde determinante a la hora de recuperar la pelota. Un partido
clarísimo. Y ya me parece que vamos encontrando la figura. Yo ya era mi figura cuando era tu figura. Que lo iba a elegir como figura. A mí me había gustado Coronel y creo que fue clave, ¿no? Digo, a ver, tiene un gol y jugó muy bien en el primer tiempo, pero después bajó el topo en el segundo. Se deslució en el roce. Claro. ¿No? Y este. Muy bien. Y Joaquín García, que también está jugando un grandísimo partido. Va por acá el negro García. Lo pide abierto el Lobato. Le pega García a las manos de Bacha. En el desvío. En Di Lorenzo. Se equivocó el arquero. La perdió el arquero. La volvió a agarrar. Claro, ¿no? ¿Qué cobró? Falta de Pellegrino. Falta de Pellegrino. Pero se le escapó la pelota y la volvió a agarrar el arquero. Sí. En este caso. Bueno, le salvó. Le solucionó el problema. El árbitro Galván, se va a venir una variante más en Independiente. La comentamos, Diego. Sí, señor. El número 16, Juan Cruz Culac. Ingresa en lugar del número 5, ¿no? De Matías Sosa. Nueva variante en el equipo de Claudio González. Recién se acercaba el asistente de González a hacer el cambio. Cristian Gómez, ex formador de las divisiones juveniles de Vélez. Gran técnico que dirigió a varios de los chicos que están hoy en cancha en el Fortín, sobre todo los categoría 2000. Muy bien. Cuando va a sacar del arco por allí el capitán Renzo Bacha. Viene largo el balón por arriba. Gana bien Nasser Romero. Va a luchar Santiago. No puede. Aguanta bien la marca y la presión ante Zarza. La aguanta por acá Sayago. Va buscando bien por acá Santi Cáceres. Había falta sobre el hombre de Vélez Arfiel. Habrá tiro libre. Hay salida para Vélez. Se empieza a desesperar Independiente, ¿no? Porque se ve lejos de poder alcanzar la paridad. Vélez lo fue laburando de a poco el partido. Es verdad que le costó dominar la pelota como en el primer tiempo, en este complemento, pero cuando decidió acelerar, alguna diferencia sacó. Y era cuestión de ajustar detalles a la hora de pisar el área de Renzo Bacha. Finalmente lo hizo Lenny Lobato y le puso un sello que tiene pinta de ser definitivo en el partido, Carlos. Muy bien, la viene buscando Culac por aquí, encontrándolo a Medina. Corta bien en el camino Nasser Romero, que entró bien al 22 también en Vélez Arfiel. Hay salida para Borgoño. 40 minutos tenemos del segundo tiempo. Gana Vélez 2-0. Goles de Coronel. Gol de Lenny Lobato. Para usted, Guitián, en esta transmisión de Juega Vélez, ¿la figura ha sido? La tiene en este momento la pelota. La acaba de perder, pero para nosotros, o para mí, fue el más destacado, Nicolás Garayal, del número 8. Muy bien, me voy a también quedar con el capitán de Vélez, con Nico Garayalde. Regular. Un partido fantástico. Sí, parejo. Y que ha hecho jugar y ha recuperado mucho. Mucho. Por eso uno dice la importancia de ser un jugador moderno, de no quedarse con el buen pie que tiene. También correr, meter, tirarse al piso, ser ordenado tácticamente, entender el laburo silencioso, hacer relevos. La verdad que fue el mejor por eso, Garayalde, y aparte sostuvo el rendimiento todo el partido, algo similar a lo de Joaquín García. Así es que, si usted quiere poner el podio, se sube al podio, sí. Joaquín. Solamente porque el topo hizo un gol. No coincido, y no me voy a pelear con vos, pero el primer tiempo jugó bien, complicó al 5 del rojo, Matías Sosa jugó de primera. Digo, en igualdad de rendimientos, la diferencia... En el topo está Kiss un gol, a eso voy. Sí, yo lo vi. Para en el segundo lugar de su podio, Guitián. No, está bien, si querés lo corro al tercero. Es más, usted lo iba a poner primero a Coronel. Porque a mí me parece importante un jugador que hace un gol y encima es bien logrado, con calidad y de peso importante en el partido. Pero bueno, me quedo con Garayalde, García y Coronel, los tres mejores para qué mí del Fortín. Lo convencí. Muy bien, va buscando por acá Lobato, la tira larga. Se anima Lenny, mete el centro al área pasado, no podía. Por allí Dino, le viene quedando ahora por acá Nazar. Areno mete el centro justo para sacarla Di Lorenzo, se viene buscándola por aquí Medina, el 20 de Independiente, lo presiona Facundo Cáceres, marca bien Joaquín, impasable, infranqueable, el número 4 de Vélez Arfiel, Diego. Sí señor, aparte anticipando, posicionándose bien con el cuerpo y dejando desairados a su perseguidor, digamos, desde ese lado... Rápido para anticipar García, y esa es una de las claves de los laterales, no solamente retroceder en velocidad, sino evitar que el jugador que tiene que marcar toque la pelota. Muy bien, 42 minutos tenemos, veremos cuánto más jugamos en este partido aquí en la Villa Olímpica, en esta transmisión histórica de Juega Vélez, primera transmisión en streaming online de la reserva de Vélez Arfiel, la viene buscando por aquí Pernicone, también de prolijo partido el número 6.
firme en la marca, juega por acá Thiago Ojeda, va tocando en corto con Nasser Romero, juega para Garayalde, tira un caño el capitán, rebota, ahora en Rotela, hay lateral para Vélez. Vélez que con el 2-0 empezó a encontrar mayor tranquilidad, lógicamente, ante la desesperación de Independiente. Uno habla bien de los laterales, de Romero que ingresó bárbaro, de Cábana, ahora vamos a ir con el cambio, de García, pero veo poco retroceso de Independiente en sus volantes externos, ¿no? Digamos, hay méritos de los hombres de Vélez, pero poca la marca del conjunto visitante para tapar esos extremos. Muy bien, la viene jugando García, se frena Joaquín, abierto, está Facundo, Facundo Cáceres, lo encuentra Leni, amaca bien Lobato, escapa entre dos, va dejando seguir el árbitro Galván. De flojo, para mí, labor el árbitro del partido hoy, ¿eh? Sí. Va buscando, lo que se friccionó fue por la potestad del árbitro. Va buscando por acá, Ojeda rebotaba el balón en el jugador de Independiente, buscaba Garayalde, la mata bien. Mateo, en el área está Pellegrino, quiere jugarla personal, pierde. Ahora con Di Lorenzo, juega con Bacha, que la termina que sacar ante la presión. Bien de Facundo, limpia, está el tercero, la tiene Santiago, la cambia. Ahora para Joaquín, aguanta en el área, pero la termina despejando Nehuen García. Rebotaba el balón en el 3, hay lateral ahora, hay lateral para Vélez. Presentamos el cambio en el Fortín, Diego, se va Lobato. Sí señor, última variante en Vélez Arfiel, autor del segundo tanto, veloz, es zurdo, pero juega bien con derecha, a seguir esa condición de Lenny Lobato, que ya debutó en primera el día que estuvo en el banco el que va a entrar, el 17, Adrián Campos, recuerdan el partido con Camioneros, entonces la última variante, 17-11 a la cancha Campitos, deja el campo de juego, Lenny Lobato. Muy bien, ahí se da el ingreso de Campitos, de Adrián Campos, se fue el brasilero Lenny Lobato, autor del segundo gol de Vélez Arfiel en esta victoria ante Independiente. Importante victoria de la reserva. Aguanta por acá Pellegrino de espaldas ante la inversión de Kulak. Va por allí Pellegrino. ¿Se fue el balón? Bueno, habrá lateral, habrá salida para Independiente, Diego. Bueno, disculpe, cuatro, Martino. Cuatro más jugamos. Cuatro más. ¿Qué se quedó mirando? No, un mensaje laboral, sepa disculpar. O está recibiendo saludos. No, bueno, sí, pero no es el caso, no es el muy caso, bien. Tranca. No se puede quejar el regalo que le hicimos de cumpleaños, ¿eh? Ah, esto, sí, claro, sin esto, duda. Esto a ver, usted. Uno... Acuérdese que el 30 de abril cumplo yo. Sí, si quería hacer una transmisión... No, una semana en ¿qué día cae? En ¿qué Cancún. Día cae? ¿Eh? ¿Qué día cae, sabes? No sé. Bueno, si caía sábado, te hacíamos una transmisión de inferiores y venías conmigo los 6 partidos de la jornada. Bien. Ahí te la devolví. Un lindo regalo. Va buscando por acá Medina. Corta con falta. Es lo que dice Galván de Garayalde. Cuatro más jugamos hasta los 49. Tenemos 45-30. Está ganando el Fortín 2-0, Diego. Sí, señor. Un Independiente que a partir de ahora empieza a quemar aún más las naves sin mayor resultado, teniendo en cuenta que no lo vi a Borgoño siendo determinante con alguna tajada. Garayalde, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. El número 8 de Vélez. De acuerdo a lo que tenemos en cancha, Santiago Cáceres y el mencionado Garayalde, nuestra figura, los únicos amonestados del Fortín. Te decía, no ha tenido mayor trabajo Borgoño, así que a tratar de cerrar el partido y seguir con la misma tesitura atrás. Muy bien. ¿Qué perfecto. Número quiere, le digo, la quiniela? ¿Quieres saber alguno? El 21 era Lescano, ¿no? Sí, señor, 21, Ricardo Lescano. Muy bien, zurdo allí él. Está parado Medina para castigar el 20, está Lescano para pegarle de zurda. Por allí arma la barrera Borgoño, tiro libre para Independiente. Sobre el final del partido, Medina arriba del travesaño. Habrá salida para Vélez. Gana el Fortín aquí en la Villa Olímpica, gana Vélez 2-0. Le fue bajando el copete al puntero, que venía con el ánimo en alza y a través de un dominio claro, profundo cuando pudo. Extensivo en cada rincón del campo de juego, no hubo duelos donde se imponga Independiente, que sí por momentos no ofrecía espacios, pero en el complemento ofreció gran cantidad de huecos que Vélez aprovechó muy bien. La luchaba de arriba Nasser Romero, había manotazo arriba de Juan Román Zarza. Hay tiro libre para el Fortín, 47, marca el reloj. Le quedan dos a los cuatro que agregó el árbitro Galván. Hay tiro libre para Vélez. No creo que adicione mucho más, ¿no? En este caso, ya había dado cuatro, dos, me dijiste que quedan. Claro. Muy bien, la tiene Garayalde, se durmió Gara, nadie le avisó que venía, corta bien Pernicone, ahí lateral para Independiente. Te iba a decir que estoy en un cumple.
Pero bueno, estaba con otras cositas, Martino, disculpe. Va Zarza, va a llegar hasta el fondo, lo marca bien Pernicone, bien por Patricio, elegante. El número 6 para recuperar el balón, va saliendo Nazareno, Romero larga, ahora para Mateo, lucha con Zurita, gana Pellegrino, cobra la falta Galván. A los manotazos limpios entre Mateo Pellegrino y Zurita, hay tiro libre para Independiente, minuto final de lo que agregó el árbitro al partido que está ganando Vélez aquí en Ituzaingó en esta mañana de viernes en la Villa Olímpica, donde mañana tendremos acción de primera división a partir de las 17 temprano, hora y media tendremos de previa por el aire de Ecomedios, por la 1220, estaremos con Vélez Independiente desde el estadio José Amalfitani, Diego. Habrá muchos amigos que nos acompañaron en estos 3 años en la Transmi, ¿sí? Será una linda previa para vivir en un partido estelar, ¿sí? En lo que respecta a la posición de ambos conjuntos, los dos líderes de la zona 2, bueno, queda mucho por camino en la Copa de la Liga, pero sería hermoso poder ganar mañana. La luchaba por allí Ojeda, hay lateral para Independiente, la juega Zarza, la tira larga, gana bien Nian Razo, habrá salida ahora y lateral para Independiente. No hubo, Carlos. Últimos segundos de partido, sí. No hubo, a ver, entiendo que no se lució Mateo, pero corrió un montón. Entiendo que quizás Versace no fue determinante, pero creo que jugó bien. No hubo un solo punto bajo en los titulares de Vélez, mismo los jugadores que ingresaron. Un rendimiento muy sostenido en todo el partido, claramente más que Independiente. Y le digo más, eso que usted dice, más que Independiente cuando hay una amarilla para Juan Román Zarza. Muy bien, el número 8. Digo, no tuvo trabajo Borgoño. No se tuvo que revolcar. Bueno. Cuando marca el final del partido, el árbitro Galván, con goles del Topo Coronel y del Lenny Lobato, aquí en la Villa Olímpica, ha ganado Vélez, ha ganado la reserva, Vélez Arfield 2, Independiente 0, ganó Vélez, ganó el Fortín, Diego. Sí, señor, había que ganar, había que transmitir la reserva y dimos un combo perfecto. En este caso, después de la primera jornada, cuando Vélez vencía en este escenario 3-0 a Newell's, el equipo de Julio Bacari vuelve a sumar de a 3, se venía negando, esto lo explicábamos antes, no había sido menos que sus rivales, ni Boca ni Sarmiento los que perdió, ni Argentinos ni Talleres los juegos que empató, pero no podía convertir, y siempre cuando no convertís es un poco de todo, impericia, falta de fortuna, mérito del arquero rival, de la defensa rival, eso le estaba faltando a Vélez. Producía, elaboraba, pero no terminaba de rubricar en el resultado. Y hoy le salieron, no todas, pero sí las necesarias. Minuto 34 del primer tiempo. Coronel, minuto 36 de la segunda etapa. Lenny Lobato para empezar a definir el partido ante un rival que llegaba muy bien, pero que hoy lejos estuvo de mostrar su mejor versión, producto de la justeza de Vélez en todo orden. Sólido en defensa, partidazo de Garayalde que se va con alguna dolencia, bien los centrales, Razo y Pernicone, ni que hablar Joaquín García por derecha, o Cábana, o Romero lo bien que entró. Puedo estar hablando de todos los jugadores que ingresaron, pero no es habitual, y esto lo quiero destacar, que el rendimiento sea sostenido, desde el primero hasta el último. Eso fue Vélez hoy, un equipo que jugó muy bien, que tuvo momentos muy buenos y que cuando tuvo que correr lo hizo a conciencia y sin nunca perder el orden. Así que gran victoria del Fortín para retomar la senda victoriosa, Martino. Muy bien, mientras se van saludando, felicitando a los hombres de Vélez, se retiran los de Independiente, ganó el equipo de Bacari, ganó el Fortín aquí en la Villa Olímpica. Nosotros vamos redondeando esta transmisión. Guitián, en esta primera incursión, transmitiendo la reserva de Vélez Arfield, gran partido del equipo de Bacari. Guitián, nos reencontramos mañana. 17 horas. Ahí estaremos. Por el mismo canal. Por la misma onda expansiva a través de YouTube. O bien, en este caso le agregamos el aire de AM1220. Así que felices de poder vivir esto, Carlos. La verdad es algo histórico y uno está muy contento de formar parte. Ojalá se siga dando desde ya. Muy bien. Nos vamos, nos despedimos. Agradecemos a todos los que se fueron sumando en esta transmisión, en esta victoria de la reserva en este juego a Vélez. Ganó el Fortín, ganó Vélez Arfield. Nos reencontramos mañana, 17 horas, para lo que será el partido de primera. Vélez Independiente en el Amalfitani. Aquí, por lo pronto, ganó la reserva 2-0. Nos vamos, nos despedimos. Buen viernes para todos. Chau.